Y me dijo, Sonreí. ¡eh! Algo Tengo algo tiene que estar fantástico que cambiando. decirte. Y Estoy salió algo afiliado que me con afirmé de personas que hablan chico con los que espíritus de usted los no es. muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Bueno, le dije, tendré que pensármelo. Es algo que nunca pensé que me pasaría en mi vida. Heart Research Center presenta Un viaje en lo sobrenatural con Roger Morneau. Cuando Morneau aún era joven en la ciudad de Montreal, Roger Morneau se vio envuelto con adoradores de demonios. En estas dos series, Roger nos relató de este angustiante encuentro con los poderes de las tinieblas, para finalmente ser rescatado. Con él tenemos también a Cyril y Cynthia Grosse, quienes primero, como indicó Roger, salieron de la oscuridad a la luz. Esta entrevista ha sido conducida en exclusiva por Dan y Karen Houghton para la Heart Research Center. Viajemos junto con Morneau en esta primera parte, en un viaje a lo sobrenatural. Roger, ¿cómo te metiste en este mundo de la adoración de espíritus demoníacos? Bien, cuando estaba en la Marina Naval, después de la Segunda Guerra Mundial, intentaba montar un negocio en Montreal, Canadá. En aquel tiempo, encontré a un colega que estaba en un avión particular. Me dijo, Morneau, ¿sigues vivo? ¡Qué bien que te he visto! ¿Vamos a cenar al hotel esta noche? Le dijo a su jefe, ¿puedo tener la noche libre? Porque él era asistente de Windsor, unas pistas de boleras y billares. Era un lugar de clase alta de Montreal, donde iban los fabricantes de vestidos, donde iban y se relajaban. Teniendo la noche libre, salí para cenar. Y me dijo, tengo algo fantástico que decirte. Estoy afiliado con personas que hablan con los espíritus de los muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Bueno, le dije, tendré que pensármelo. Es algo que nunca pensé que me pasaría en mi vida. No se lo esperaba y lo más probable es que le entrara miedo. Dijo, está escrito en tu rostro. Tienes miedo de ir a esta sesión. Y no querrás venir. Y él empezó con lo valiente que yo era, estando a bordo del barco y todo eso. Dijo, pero ahora no es lo mismo. Eres un gallina. Ya solo me faltaba oír eso. Dije, ¿cuándo es para ir a la sesión? Y un sábado por la noche, ya estábamos en el local. Fue la primera vez de un lugar fantástico. La médium era una mujer. Ella tenía una bonita casa nueva en Montreal. Éramos como unos 20 invitados. Yo era uno de ellos. Y ella se comunicaba con los espíritus para las diferentes personas de allí y les decía lo que los espíritus decían. Había una mujer, una charlatana, que no paraba de hablar antes que se iniciase la sesión, pero ella no creía en la aparición de los muertos. Y ella dijo, bien, yo quería ver mi hermana muerta para podérmelo creer. Así que, cuando la sesión estaba en curso, un hombre dijo, me gustaría hablar con mi amigo que murió hace 6 meses, pero no quiero que aparezca, solo quiero hablar con él. ¿Por qué? Dice, no confío en usted conversando con mi amigo para mí. La médium dijo, déjame preguntar a los espíritus si el espíritu va a hablar con usted. Y una gran voz masculina fue oída en el lugar y dijo, hola Frank, qué bien que desearas hablar conmigo. Y tuvieron una pequeña charla. Después de acabar, Frank dijo, esto es lo más grande de la Tierra.
el poder ser capaz de conversar con los espíritus de los muertos. Luego, la médium dijo, tenemos una sorpresa muy especial para ustedes esta noche. Un espíritu va a manifestarse abiertamente dentro de unos minutos. Fue como una ráfaga de viento que golpeó el edificio. Y a la derecha de la pared, las luces ahora se volvieron terriblemente brillantes. ¿Sabes? Esas luces de la sala de visitas. Un par de lámparas de mesa y tal vez algunas de estas eran como translúcidas. Que parecía estar saliendo directamente de la pared. ¿Cómo se sintió en aquel momento? Fue muy impactante, como si mi corazón se parase por un instante. Fue un sentimiento muy extraño. Había una señora con un bonito vestido de noche que le llegaba al suelo y dijo a Mary, mi querida hermana, qué maravilla que hayas preguntado por mí. Y Mary se desmayó y cayó directamente al suelo desde su silla, al suelo. Los presentes fueron y la recogieron y el espíritu se fue. Así fue como empezó todo. Así fue como entró. Sí, así fue de bien. Puedes ver, hay algo muy interesante en la mente humana. Puedes sintonizar cosas, un montón de cosas. Cosas que te asustan al principio, pero que luego de un tiempo se vuelven normales. Entonces, ¿quieres decir que contactando con lo sobrenatural puede volverse muy incómodo y luego te acostumbras y es normal? Sí. ¿Y ahora cuántas más veces más hizo eso? Usted ahora no se encuentra incómodo, aunque no sea fácil de sentir. Entonces, ¿cómo se sintió con entonces aquello? Yo empecé en una sociedad secreta que adoraba a los espíritus. ¿Cómo? ¿Cómo fue de diferente el ir a una sesión, Roger? Acontece que la sesión, yo nunca me había envuelto en muchos aspectos. Pero cuando te metes en una sociedad secreta de adoradores de espíritus, entonces, especialmente cuando has sido invitado directamente por las más altas esferas del mundo espiritual, entonces nunca sales vivo de ahí. Y eso era exactamente lo que mi amigo y yo no queríamos. Nosotros nunca habíamos sabido nada sobre eso. Y había un líder de una banda muy, muy popular, Big Bang, una banda de jazz. Era muy famosa. Tocaron en Montreal, Canadá, Vancouver y en grandes ciudades. Y una noche fuimos a una sesión de esas. El líder de la banda estaba con su esposa. Los espíritus le habían dicho lo que tenía que hacer. Un espíritu le dijo al líder, existen dos caras, da los nombres. Cuando tu esposa quiera hablar, harás que si tu esposa quiere conversar con la medium, y tú dices que quieres ir a casa porque están cansados. Así podemos ver cómo son estos tipos. Quieren salir. Entonces ella con él al mismo tiempo. Cuando salimos fuera, me preguntaron si tenía coche. Y le dije que no, que cojo el tranvía a unas manzanas de distancia. Nos invita a entrar en su coche. Y nos va a llevar con ellos al restaurante francés, donde se come muy bien. Y a hablar sobre la marina mercante. Eso fue lo que el tipo hizo. Estábamos en ese restaurante fino. Luego entramos en una pequeña calle. Aún me acuerdo como si fuera ayer. Apenas había espacio para que pasara un carro para ir a parar a un restaurante de la calle Sainte Catherine en Montreal. Y fue realmente una buena noche. Entonces, usted estaba en este restaurante. ¿Qué pasó? Cuando estábamos sentados, allí el lugar estaba lleno. Estábamos muy apretados. Había algunas mesas contra la pared que tenían el cartel de reservado y el propietario del local reconoció al líder de la banda y vino y dijo, buenas noches, señores, ¿quieren una mesa? Nos sentó en una mesa reservada. Nos sentamos y pedimos nuestras bebidas alcohólicas preferidas. Y cuando conversábamos, el líder de la banda dijo, ¿cuánto tiempo han estado ustedes involucrados en la hechicería? Eso nos impactó un poco y dije, exactamente, ¿qué quiere decir? Bueno, él dijo, usted sabe,
lo que ha estado haciendo, conversando con los supuestos espíritus de los muertos. Dijo, es una bobada. ¿Y el hombre había ido a la sesión con usted? Oh, sí. ¿Y le dijo a usted que era una bobada lo que hizo? ¿Lo ve? Mi esposa, él dijo. Va a las sesiones porque se siente confortada. Y recibe algo bueno de allá, un sentimiento bueno de allá. Y ella vive para que los espíritus en vano dicen que el futuro va a ser así. Yo no me preocupo de esas cosas. Dice, si yo quiero poder, voy a la fuente de poder. ¿Cómo crees que me he vuelto famoso como yo soy ahora? Dije, debe ser cuestión de buena suerte. Dijo, no existe la buena suerte. Ha de haber algún poder que trabaje para ti en algún lugar, si quieres hacer frente a este mundo. Nunca, no en mi tipo de ocupación. A partir de ahí fue que empecemos a hablar sobre la adoración de los espíritus. ¿No se intrigó usted o quiso descubrir más sobre lo que estaba hablando exactamente? ¿Sí? Él dijo, los supuestos espíritus de los muertos que estáis hablando no son sino que espíritus demoníacos, ángeles caídos. Son seres muy bellos. Dice apenas eso, exactamente, sí. Y usted no hizo nada cuando él le dice, bien, eso fue un poco impactante, usted sabe. Es una cosa que usted oye por primera vez mencionarlo. Él dijo, usted, chicos, tiene un gran futuro por delante. Porque nosotros fuimos dichosos. El sumo sacerdote de nuestra sociedad secreta ha dicho que el maestro tiene planes muy especiales para usted dos. Ahora, ¿qué quiso decir con maestro? Satanás. Y nos empeñemos en conocer más sobre eso. Él nos dice, nosotros adoramos los espíritus. Nosotros adoramos a Lucifer y a todos sus ángeles, y ellos son muy hermosos, como antes de que fueron expulsados del paraíso. Hubo un malentendido en el cielo y en todas las galaxias. Nuestro maestro fue mal interpretado, y Dios jamás toleró su error, como tolera los errores de los hombres hoy. Entonces, ahora estamos en guerra, el bien contra el mal. Y tenemos que ser los malos. Pero nosotros no somos tan malos. Él dice, el rollo para este negocio entre las fuerzas del bien y del mal es que una persona cree en Dios y la otra en Lucifer. Es como política. Entonces, es una gran controversia real. Y usted y alguien hablando sobre eso desde el otro lado. A esta gente les han vendido de hecho que Jesucristo nunca volverá a este planeta con gran poder y gloria. Que él abdicará de todas las reivindicaciones para este planeta. Porque el sumo sacerdote dijo una vez que Jesucristo abdicará de todas las reivindicaciones de este planeta porque él sabe que legal y legítimamente pertenece a Satanás. En aquella época, él dijo, Lucifer, él mencionó a Lucifer muchas veces, también mencionó a Satanás, él dice, el maestro, a ellos les gusta hablar sobre el maestro resucitará a su pueblo de las tumbas. ¿Y George estaba diciendo todo eso del sumo sacerdote? Sí, George. Y en aquella noche estando allí, y ustedes estaban consumiendo alcohol, y ustedes sentían como si fuera una especie de convenio, oportunidad, y que ustedes sabían que eso acontecería otra vez. ¿Qué ocurrió? Bien, él dijo, ahora escuchen chicos, ¿os gustaría que ustedes conociesen a alguna de nuestras personas? ¿Qué tal la próxima semana, el miércoles por la noche? ¿Iré a buscarlos donde viven? Están invitados por uno de nuestros sirvientes, servidores, como los servidores de la iglesia. Sí, algo como eso. Es un testimonio para los espíritus, de cómo los espíritus tienen bendita su vida. Entonces, cuando salimos de allá, me dije a mí mismo, este chico está bebido. No quería escuchar eso de nuevo, ¿sabes? Y era verdad. El miércoles por la noche llegó, allí estaba con su gran Lincoln. Y fuimos a una de las áreas más hermosas de Montreal. Y el lugar era una mansión. Las mansiones son generalmente muy grandes. Llamamos a eso de una pequeña mansión. Muy hermosa. Muy hermosa.
Roger, su amigo George, le llevó a esa mansión, donde las personas adoraban a los espíritus demoníacos. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían esas personas allá? Bueno, fue una gran sorpresa para mí. Yo imaginaba de ellos que parecerían de apariencia dura. Pero cuando llegamos al lugar, me quedé maravillado al ver que todos iban muy bien vestidos, bien educados, y que muchas de las personas, a medida que nos las iban presentando, vi que eran profesionales, doctores, abogados y muchas personas de negocios. Y me di cuenta que había habido una sesión de alabanza a los dioses, que son los espíritus consejeros, que tienen a su cargo a legiones de espíritus, espíritus de demonios. Y ellos hablaban sobre lo que el Señor de sus vidas tenía hecho por ellos, porque ellos los llaman espíritus particulares, parecidos a los dioses Neushtahan, como podemos leer en Segundo de Reyes en la Biblia. Los israelitas adoraban a la serpiente de oro que Moisés había hecho. Bien, antes de que ellos adoraran a la serpiente, ellos estaban realmente adorando a ese espíritu Neushtahan. Y el mismo espíritu Neushtahan. Y el sacerdote estaba diciéndonos que un médico estaba diciendo que él estaba haciendo operaciones que nunca habían sido hechas antes y nunca tiene ninguna sensibilidad. Él fue capaz de realizar cirugías que nunca se habían hecho antes. Y los espíritus darían aquella capacidad de ser capaz de operar sin que las personas sintieran. Y también sin ningún problema con la sangre al hacer incisiones. Todo estaría abierto y sin sangrar. Entonces, él podría trabajar como nunca se hizo antes. Ahora que recuerdo que al leer su libro, que los servicios de alabanza y adoración que ellos tenían, que ellos cantan himnos. ¿Por qué ellos cantan himnos en una adoración de demonios? Sí, eso fue una gran sorpresa para mí cuando fui al lugar. El sacerdote dijo, vamos a descender al cuarto de culto a los dioses y a tener una sesión de alabanza, una sesión de canto. Entonces, vamos para abajo y ¿qué encuentro alrededor? Himnos de iglesia. Himnos de iglesia cristiana. No me lo podía creer. Me dije, ¿qué clase de negocio es este? El sacerdote dijo, bien, ahora para todos vosotros que sois novatos, déjenme decirle que esta es una forma más viable para gustar a los espíritus y para ridicularizar a Jesucristo y a su pueblo. Y a su iglesia, es por eso. Entonces ellos cantan himnos del cristianismo. Ellos cantaban palabras cristianas de nuestros himnos. Bueno, ellos alteran muchas de las palabras. Es una forma de blasfemia. Como podéis ver hoy, en el mundo de la música rock, vemos a los músicos como tienen esas cruces, a las mujeres bailando con cruces. Es una forma de blasfemia, una forma de ridicularizar a Jesucristo. ¿Lo ven? Los espíritus inducen a las personas a hacer eso para encontrar el placer en usar este tipo de emblemas como la cruz, que es el símbolo de la crucifixión de Jesucristo para los cristianos. Entonces, ¿cuáles fueron sus impresiones la primera vez que estuvo allí en el cuarto de la adoración de demonios? Bien, estuvimos allí quizá una media docena de veces. Nos dijo después que la reunión terminó que quería hablar con nosotros, con mi amigo y yo. Entonces, luego que la mayoría de las personas había salido, nos dijo, el maestro de mi vida me ha revelado a mí que ha llegado la hora para que os familiaricéis con el cuarto de adoración a los dioses. Empecemos a movernos en dirección a una hermosa y grandiosa escalera. Bonita. La baranda era enorme y maciza. Y su trabajo en hierro forjado que tenía era fantástico. Y una bella decoración en la pared. La reja en el primer rellano. Descendimos cerca de 8 o 10 pasos y tenía el primer rellano. Era enorme y bonito. La disposición de las luces era lo más agradable que había visto en mi vida. Cuando entramos al área del santuario, no estaba muy bien iluminado. Pero todo fue ampliado. La belleza de ciertas cosas. Había muchas cosas que parecían estar bañadas en oro.
o de oro recortado. Los pequeños altares donde los espíritus estaban materializados. Ellos los fotografiaban y entonces ellos mismos los pintaban en cuadros. Y había quizá cerca de 100 de esos cuadros alrededor del lugar, como si fuera un santuario. Sí, debajo había un pequeño altar donde había incienso y las cosas que usarían en sucesiones de adoración y devociones a ciertos espíritus. Y algunos de los objetos allí, el sacerdote dijo que eran de oro macizo. Fue una experiencia única en ver aquello. Entonces, ¿cómo se sintió cuando usted estuvo en esa habitación? Yo sentí que aquellas personas tenían poder y tenían mucho. ¿Se sintió atraído? Sí y no. Tenía sentimientos contradictorios. Porque las cosas, en cierta medida, parecían tan buenas para nosotros. Pero yo me he criado en un hogar cristiano. Éramos 8 en la familia. Mis padres nos habían dicho, especialmente a los mayores. Mi padre me decía, ¿sabes? Que si te metes en hacer algo malo, vas a tener que pagar un precio. Hay siempre un precio para todo en este mundo. Entonces, este pensamiento lo llevo arrastrando en mi mente. ¿Cuándo vas a estar alejado de esos espíritus antes de empezar a pagar un precio? Entonces se puso un poco nervioso. Oh, sí, de modo que usted continuó yendo para atrás. Oh, no había ninguna manera de salir. ¿Por qué fue esto lo que nos dijeron? Usted lo sabía también. Entonces usted estaría ofendiendo a los poderes demoníacos y tendría más miedo. Más miedo, sí. Porque el sumo sacerdote había dicho que el maestro tenía planes especiales para nosotros en nuestras vidas y que y ninguno nunca entró en esta sociedad, a menos que fueran invitados por los espíritus. Entonces, esto quedó muy claro. También nos explicó del peligro, de ir en contra de la voluntad de los espíritus. Él habló sobre un hombre y su esposa que vivían en un edificio a prueba de incendios en Montreal. El edificio fue quemado, con ellos dentro. Él fue uno de sus miembros que decidió que además quería pensar en esas cosas y no sería capaz de comenzar al momento y él nunca iba a conseguir iniciarse hasta que los espíritus dijeran que les gustaría que él fuese iniciado en la sociedad. Entonces, en realidad, Roger, usted fue escogido por el poder superior de los espíritus demoníacos. Sí, para ser una parte de su grupo humano especial y privilegiado. Si ves a estas personas en sociedad en Montreal, como el sacerdote menciona, hay millares de adoradores de espíritus en diferentes sociedades de adoradores de espíritus en este mundo. Pero él dijo, nosotros somos la élite. Nosotros conocemos la verdad real sobre el maestro y sus ángeles. Y ellos no son seres de apariencia horrible. Son criaturas maravillosas. Y en las pinturas que tenían las paredes de la sala de adoración, ellos eran seres hermosos. Especialmente en una pintura enorme de Lucifer, encima de su altar. Aquello era fascinante, porque él parecía un hombre de gran talento y elegante. Y cuando le mirabas a los ojos, te daba una profundidad de percepción de alguien que era muy sabio y poderoso, muy poderoso, poderoso, sí, poderoso. Entonces, Roger, este sumo sacerdote del que me hablas, ¿él es la única persona que te llevó a la sala de adoración? ¿O había alguien más en la sesión de alabanzas de la que hablas? Sí, él también tenía un asistente. Ok. Bien, cuando tú vas para estas sesiones de alabanzas, ¿qué ocurría en esas sesiones? Bien, en las sesiones de alabanza sucedían muchas historias. Actitudes de posiciones mental positivas, cosas de este tipo. Bien, sí, muchas historias de sucesos, que el maestro había hecho eso por mí y aquello por mí. Recuerdo a un comerciante de madera que tenía media docena de diferentes contratos en diferentes partes de Quebec y que todo lo que tocaba parecía transformarse en dinero. Y él estaba hablando sobre eso. Entonces, tenemos esa otra persona que era un clarividente que trabajaría solo para los ricos, solo para los super ricos. Él dijo, tengo el conocimiento
Si ellos tienen los medios, que paguen. Así, ellos nos aconsejan en las transacciones comerciales. Ellos venían y decían, escucha, estoy hojeando este negocio, que yo podría tener esta planta o cualquier negocio. Esta persona estaba interesada en bienes inmobiliarios industriales. Y él hablaría por el espíritu y entonces el espíritu se volvía audible. Y él podía escuchar al espíritu, hablar con él, pero el hombre no oía. Así que el espíritu estaba diciéndole a la clarividente que, bien, él se hacía llamar a sí mismo, astrólogo, las lunas y las estrellas. ¿Qué término utilizas para el título de este hombre? Clarividente. Oh, clarividente. Sí, y fue interesante. Esta persona se levantó y dijo, tuve una pequeña y agradable experiencia la semana pasada que el maestro realizó. Esta señora y su marido me trajeron, para ese astrólogo, un montón de dinero. Él dijo, porque solo trabajo por porcentajes. Solo en porcentajes. Él no trabaja por cantidades de dinero, solo trabajan por porcentajes. Entonces él dijo, ellos me trajeron una cantidad sustancial de dinero. Y ellos eran tan felices como él. Vi que eso era muy razonable. Pero luego mi guía espiritual dijo, pregúntales cuánto ellos te darán otros $1,700 que son realmente tuyos. Y él dijo a estas personas, me gustaría saber ahora, antes de que nos vayamos de aquí, ¿cuándo vas a tener los $1,700 que me tenés de dar? Es mi parte legítima del negocio. La mujer se desmayó. Y su marido dijo, tendremos su dinero en 24 horas. Entonces nos fuimos a la sesión de alabanza. Ellos estaban pensando en demonios para ayudarlos a saber de aquello. Oh sí, en espíritus. ¿Hasta qué grado de esos adoradores de demonios comenzaron a afectarle personalmente, Roger? Bueno, no fue por mucho tiempo que el sacerdote nos mencionó que había llegado el momento para nosotros de comenzar a confiar en los espíritus y dar a los espíritus la oportunidad de trabajar con nosotros. Y había un número de presentes que podían elegir. Y esto, solíamos jugar a los caballos de algunos. No era conocedor de todo. Yo tenía la costumbre de ir a las agencias de apuestas. Dije, me gustaría que los espíritus me instruyesen sobre los números o el nombre del caballo que va a ganar en Belmont o en algunas otras pistas como es. Me hace falta un poco de dinero. El sacerdote dijo, será dada la voz para ti. Y seguro, una noche, había caído en un trance o sueño, no sé exactamente qué pasó, pero vi tres corridas de las que estaban pagando mucho. Y esos caballos eran estúpidos, no eran realmente buenos caballos, ellos eran como, un caballo pagó 21 por uno, porque él era pobre, ¿cierto? No había posibilidad de ganar lo malo que era y que ellos pagaron 21 por uno. Vi la señal en los corredores de apuestas y fui allá y ellos dijeron que iba a ser el sábado. Era miércoles, creo, faltaban 3 días hasta el sábado. Fui allí y efectivamente allí estaban las plazas. Fui a la ventanilla e hice una pequeña apuesta. Pues tenía a un ganador. Ahora dije, estoy loco. Debería apostar mucho más dinero ahí. Por eso coloqué $20 para el próximo caballo. Y que paga 21 por uno. ¿Entiendes? Sí. Gané quizá $500. Luego fui directamente hacia abajo en el mejor sitio de compras en la calle San Catarina y compré un traje de $200. En 1946, un traje de $200 era mucho. Las personas por aquel tiempo entonces ganaban $18 a la semana. Y los trabajadores especializados cerca de 75 por semana. Entonces los espíritus demoníacos obraban favorablemente para usted para ayudarle a ganar en un juego. Entonces me fui a otras casas de apuestas.
Y un día, me dijeron que el hombre de la jaula, ventanilla, donde haces las apuestas, él dijo, mi jefe quiere hablar con usted. Vaya detrás de aquella puerta de allí. Voy seguro. Llamé a la puerta y dijo el tipo, entre. El tipo estaba sentado detrás de una gran mesa, fumando un gran puro. Entonces él dijo, ¿es usted, Roger? Sí, respondí. Se puso en pie y caminó a mi alrededor. Dijo, no parece muy experto. Dije, ¿cómo dice, señor? Dijo, usted no parece tan experto que puede escoger caballos que son vencedores. ¿Cuándo esos han estado para ser supuestamente vencidos? ¿O es que le están ayudando? Dije, yo no estoy recibiendo ninguna ayuda. Ah, no. Te hemos estado observando por unas semanas. Y usted siempre sale de aquí con alguno de nuestro buen dinero. Mira, amigo, te voy a decir una cosa. Si quieres una lista de todas las casas de apuestas en Montreal, te la voy a dar. Pero dijo, te quiero fuera de aquí. Y nunca aparezcas más por aquí. Porque si no, alguien te colocará un... Supongo que ya me entiendes. Dije, ok, señor, yo nunca más volveré por aquí. Es un negocio difícil, lo del juego de azar. Lo mismo que la ayuda de los espíritus también era difícil. Sí. Tan estafadores como los otros. El sumo sacerdote te había dicho una serie de cosas cuando estabas en los servicios de bendición. Y usted conocía los nombres en aquel tiempo. Háblenos sobre las preguntas del gran conflicto. Quiero seguir un poco más sobre eso, Roger. Algunas de las cosas que usted escribió en su libro, Un viaje a lo sobrenatural, parece como que somos los cristianos que conocen la gran controversia. ¿Cómo son algunas de las cosas que ellos le dijeron allí? Bien, ellos nos dicen que existe un gran conflicto en curso entre las fuerzas del bien y del mal, entre Jesucristo y Satanás. Y esas personas siempre elogiaron al gran maestro, Satanás, como un superinteligente ser que es bello de ver. Y si alguna vez viene a ti, nunca serás capaz de verlo porque sería muy brillante. Solo destruyen su visión. El sumo sacerdote dijo que estaba en Chicago. Y un espíritu se le apareció y dijo, Morneo y su amigo, George, convídelos para un servicio, porque ¿quién tendrá a su cargo cuando usted esté ausente? Él dijo, él va a destruir todo el trabajo que los espíritus han hecho en los últimos años por estas personas en la sociedad. Entonces el sumo sacerdote, que estaba en Chicago, cogió el teléfono y llamó, y el espíritu se le apareció. Él dijo que el ángel era tan brillante que él no podía verlo a él. Y dijo que después que él cogió el teléfono para llamar, no pudo marcar el número, debido al hecho de que su visión fue terriblemente borrosa por la luz, la bella luz del brillante ser. Él marcó el cero y la operadora descolgó. Fue ella la que tuvo que marcar por él. Y ellos hablaban mucho sobre quién ganará ese conflicto. Y esta cuestión sobre el fuego del azufre. Sí. Él dijo, el pueblo de la Biblia, hablando sobre los cristianos, ellos leen la Biblia que todos nos estamos cayendo hacia la tierra del lago de fuego y esto y aquello. Bobadas. Él dijo, el conflicto acabará pacíficamente. Jesucristo se dará cuenta y es muy posible que abdique a los derechos de este planeta, se llevará a sus pocos junto a él, a su planeta en el centro de las galaxias, y vamos a estar con un maestro que resucitará a todo su pueblo, que será tan numeroso como las arenas del mar. Y el maestro gobernará para siempre jamás y jamás y jamás. Un pueblo feliz. Y dio los nombres de algunas de las personas que van allí para ser, pero yo nunca mencionaré los nombres, porque son conocidos en la historia. De manera que fue muy impresionante. ¿Siempre sintió, Roger, que ellos estaban diciendo una verdad? Oh, sí, sí, ellos realmente tenían esas cosas como muy honestas. Y, pero yo todavía no estaba muy satisfecho con las respuestas. Había alguna cosa, y yo entiendo ahora que era un espíritu de Dios, diciendo, mantente, amigo, mantente. Y
El sacerdote habló sobre cómo pensamos seriamente en iniciarnos en el culto. Dentro de así, ellos permiten que usted a tener suerte de ver que usted pudiese volver atrás por varios meses. Oh, sí, no era una cuestión de saber si vas a ser iniciado o no, o cuándo. Ellos comenzaron a presionar para un compromiso. Entonces, el sacerdote dijo, mira, yo no voy a presionar por nada, ¿ok? Pero quiero mostrarle a usted qué es lo que los espíritus pueden hacer por servidor dedicado. Bajamos, no a través de la escalera, le dije, a la sala de adoración, a los dioses, en el otro extremo del edificio. Y un número de veces que yo había ido allá, a la sala de los hombres, y vi máquinas de escribir, apareciendo como un diablo, que eran muchas. Pensé que ellos deben tener a un montón de gente escribiendo allá en la sala. Bien. Y aquella noche, golpeé la puerta. Y dijo, buen día. Y todas aquellas máquinas de escribir se movían solas, tecleando a una velocidad que nunca había visto antes. Y no, solamente eso. El sumo sacerdote dijo, te quiero mostrar una cosa inteligente. Entonces fuimos alrededor de la mesa y había como dos largas mesas y ellos tenían cerca de 10 máquinas de escribir. Y él dijo, observa ahora que las máquinas escriben hacia la derecha, pero luego el carro no vuelve, sino que escribe de vuelta hacia la izquierda. ¿No fue eso muy extraño? Yo nunca había visto nada igual antes. Él dijo, los espíritus están haciendo el trabajo. Él nos introdujo en el hombre, y un hombre que era abogado. Dijo, ¿cuánto dinero ganaste el año pasado? Oh, dijo él, es el hogar de los 6 números. Entonces, este abogado tenía un negocio. Y la construcción de esa casa tenía una habitación de adoración, oh sí, y él tenía una sala toda llena de máquinas de escribir y puso allí el papel a los demonios. Todo lo que ese tipo hacía era colocar el papel allí y lo que sale. ¿Cómo es lo que sale? Diferentes resúmenes para procesos judiciales. Y así él lo vendería para las personas donde fuera. Oh sí, él tenía este servicio para la profesión legal, para venderlos en los Estados Unidos y Canadá. Y el sumo sacerdote estaba mostrándole eso, y así él lo vendería a personas para dar una idea sobre los tipos de beneficios que recibiría, es correcto. Después de que usted dejó a aquellas máquinas de escribir, la habitación donde el abogado estaba, ellos intentaron atraerlo para un compromiso de hacer una profesión pública, ¿o sí? Bien. Ellos tienen un resorte muy bueno que está en las montañas Laurentian, al norte de Montreal, al norte de Sainte-Agathe, un hombre famoso allí, en Montreal. Todos los montrealenses van al norte y tienen casas de verano. Entonces, ellos tienen un refugio muy grande allí, para su gente, en la cima. Era una sociedad secreta. Y tenían una en octubre. El 31, Halloween, el 31 de octubre, el 31, al final de octubre, ellos tenían lo que ellos llaman sacrificio de animales vivos. Yo nunca supe lo que era, nunca lo supimos descubrir, hasta que el Señor no me sacó de allí. Aún no había descubierto lo que era. Así que tienen esta intriga estando involucrado allí. Él habló sobre los 3 únicos servicios en que yo participé allí, que se me quedó en mi mente para siempre. Uno fue titulado La idolatría del cristianismo. Otro tenía el título El superengaño de una nueva era gloriosa. La que yo llamo y que se aplica para la nueva era de hoy. Y esto fue en 1946. Y un otro era El gran consejo general de Satanás de 1700. Y debo decir que estas cosas que vi allá me abrieron los ojos. En primer lugar, algunas palabras sobre el Gran Consejo General. Ok. Al principio de 1700, dijo el sumo sacerdote, Satanás y todos sus espíritus consejeros llevaron a cabo un Gran Consejo General con un objetivo en mente. Fue para prepararse para una gran era industrial que luego pronto iba a estallar sobre el mundo. Y Lucifer también previó otra era que seguiría a esta, donde se harían tremendos descubrimientos científicos por las personas y entraríamos en una única era que cambiaría la manera de vivir de todos y de todas las élites. También serviría para introducir el fin de los tiempos y el fin del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal.
Y el sacerdote dijo que Lucifer venía estudiando la Biblia y encontró en Daniel 12, verso 4, donde somos informados sobre el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra y el conocimiento se multiplicará. Él entendió que estábamos a este punto y que él tenía con todos los espíritus consejeros para cambiar sus modos de operaciones a fin de evitar a las personas y encontrar una manera en que las personas se incapacitarían de ser miembros del reino de Cristo. Y él fue muy sincero sobre eso. Y diciéndole a usted y al resto del grupo de 70 personas allá, los planes que Lucifer le había revelado a él. Y en el momento que el consejo llegó a su fin, ellos tuvieron tres principales políticas a seguir. Primero, lo que ellos deberían hacer con los seres humanos que fuesen llevados a acreditar que Satanás y sus ángeles realmente no existen. Lo ves hasta ese momento. Podrías caminar por las calles de París y tendrías señales que dirían que tienen un adivino o una cartomante de algún tipo. Y si quisieras colocar una maldición a alguien, podrías ir a ver a esa vieja señora allá, ¿sabes? Las brujas antiguas. Pero eso ahora tenía que cambiar. Lucifer dice, nosotros tenemos que inducir que los seres humanos empiecen a creer que Satanás y sus ángeles realmente no existen. ¿Sabe, Roger, qué es interesante? Porque una noticia reciente muestra que más del 75% de las personas hoy no creen en un demonio real y tangible. ¿Pero hay uno? Oh, sí. Ahora, lo próximo de la política de tres partes que había adoptado allí, lo segundo era encontrar una manera de ser capaces de controlar totalmente la mente de las personas y que sería realizado por medio de hipnotismo fuera del reino del ocultismo y presentarlo como una nueva ciencia para el beneficio de la humanidad. Entonces, una parte de lo que el sumo sacerdote le dijo es que era una estrategia de Satanás para tomar el control de las mentes de las personas. Ellos sentían que tomando el hipnotismo fuera del reino del ocultismo e introducirlo como una nueva ciencia para beneficio de la humanidad, podían entonces usar a personas de gran renombre, educadores, personas de gran capacidad, que harían grandes cosas como supuestamente las personas regresarán al tiempo de vidas anteriores que hubieran tenido. Y es claro que después de terminada la sesión de hipnotismo, la persona no sabe nada sobre la historia antigua. Y la persona a que él o ella hemos hablado sobre la ejecución de determinados actos, digamos 3 o 4 mil años atrás, y esta era su estrategia. Ahora, lo que esto haría es que esto haría crear en la mente del público en general, sólidamente establecidos ahora en el público en general, una confianza inquebrantable de aquel gran engaño. Las personas que creyeran en eso, esas personas han sido hipnotizadas, han sido regresadas en el tiempo de vidas pasadas, y lo hizo sin trampas, tal vez Alejandro el Grande, diríamos, o algunos de sus generales. Y las personas, después de terminada la sesión de hipnotismo, y él o ella no sabe de qué se ha estado hablando. Por tanto, ahora esta sería una forma de descristianización del mundo occidental a través del misticismo. Ahora ha llegado el tiempo en que Lucifer ha decidido que él tenga que escoger a una persona para comenzar esta tarea. Y Franz Mesmer, que fue un médico austríaco, fue escogido porque el sacerdote le estaba diciendo eso. Sí, era el más capacitado. Mesmer dio origen a una teoría llamada magnetismo animal, más tarde llamada mesmerismo. Mesmer fue guiado por el espíritu para creer, esto es lo que dice el sacerdote, fue guiado por los espíritus a creer que ciertas personas tienen una cierta influencia magnética dentro de sí mismas, para así decirlo, que haría como que tenían un gran poder sobre otras personas.
incluso hasta el punto de ponerlas en un trance. En aquel tiempo, esto fue muy aceptado por la población en general, en el tiempo que vivió Mesmer. Entonces las personas percibieron, dijeron que algunas personas tenían la capacidad de colocarle en un estado de trance de esta manera. Ahora, en el momento de su muerte, en 1815, muchos médicos de Europa estaban usando el hipnotismo como medio de anestesia. Pero magnetismo es lo mismo que mesmerismo, ¿cierto? Hipnotismo es mesmerismo, que fue desarrollado para un alto grado de refinamiento. El sacerdote pasó a decir que el plan de Satanás para engañar a la familia humana de este modo, dijo que es lo más intrigante para su mente. Y continuó diciendo cómo era para ser traído. Él dijo que un individuo con el nombre Darwin y otro individuo llamado Thomas Henry Huxley fueron usados por los espíritus porque en su infancia habían sido hipnotizados por los médicos y ellos deducirían que serían realmente buenos súbditos para dominar a las personas para esa creencia que ellos tenían que Satanás quería traer para la vida de las personas. ¿Y cuáles fueron esos tres puntos que tenemos, Roger? Las tres cosas fueron, número uno, que Satanás no quería que la familia humana pensase que él y sus ángeles existen. El segundo punto del que usted habla tiene que ver con tomar el control de la mente de las personas. El tercer punto, ¿cuál es? Era destruir la Biblia sin quemarla. Ok. En esto fue muy interesante. Porque después del Gran Consejo General, fue decidido que Satanás enseñaría a Charles Darwin personalmente la creación de los principios de sus teorías de la evolución. Él fue orientado por el propio Lucifer, el caído Lucifer. En aquel tiempo, fue entendido que Satanás y sus espíritus consejeros entendieran que si una persona fuese a creer en la teoría de la evolución, destruiría la semana de la creación de la Biblia, la caída del hombre y el plan de la redención. Sería acabar con ella. Ahora, él hizo una declaración única. Él dijo que, de acuerdo con los espíritus, cualquiera que enseñe la teoría de la evolución es considerado para ser un ministro de un gran sistema religioso. Vemos lo que llaman es de un sistema religioso de la teoría de la evolución, porque es un sistema de escolarización de las personas y llevándolos a descalificarse de ser miembros del reino de Cristo. Él dijo que todo profesor de esta teoría es reconocido por los espíritus como una persona muy valiosa y recibe una unción muy especial de parte de Satanás, dándole gran poder por inducir a la ceguera espiritual, para convencer y convertir. Tres capacidades son dadas a los profesores de la teoría, pero eso no es todo. El sacerdote dijo, Satanás considera a los profesores de la teoría de la evolución serán tan valiosos para él que a la vista de todos los habitantes de las galaxias, que atribuye un séquito de brillantes y hermosos ángeles para acompañar a ese educador el resto de su vida. Y que a los ojos de los habitantes de las galaxias es la mayor honra que él puede conferir a sus trabajadores entre los hombres, sobre la humanidad. Hasta que la controversia termine. Eso fue muy esclarecedor. El sumo sacerdote estaba hablando apenas como un predicador hablaría, con miedo, o estaba entusiasmado con lo que decía, le parecía como si él estuviese excitado con todo aquello, o si él lo acreditaba al 100%, no tenía dudas sobre eso. ¿Por qué él debería estar tan excitado sobre los espíritus, intentando engañar a los humanos? Porque obviamente fuera de este concilio de 1700, la sesión era una parte principal de la estrategia.
Bien, él dijo que el engaño es como la política. Usted cree en un candidato, otra persona cree en otro candidato. Ellos están luchando para obtener una posición. Es apenas una cuestión de quién va a ser el más inteligente. Y como Lucifer es un querubín caído y él es muy inteligente y él va a vencer y Jesucristo renunciará a los derechos del planeta y él, Satanás, resucitará a su pueblo y restablecerá a su reino que durará para siempre y jamás. Dios no lo destruirá porque estaría contra la naturaleza del Creador. Para destruir a Lucifer en el fuego y más allá de eso, dijo que ahora los espíritus demoníacos, ahora tienen la capacidad para sobrevivir al fuego. Él dijo que si tú no crees, vete a la India o a alguno de esos países donde están los caminantes del fuego. Es hecho por el poder de los espíritus demoníacos. Las personas son energizadas por los espíritus para que puedan andar sobre las brasas sin que se quemen. Y eso es lo que el sacerdote dice. Él dijo, si ellos quieren usar el fuego, ellos pueden usarlo. Nadie se va a quemar. Entonces esa es la manera en que ellos creen. Uno, entonces este sumo sacerdote estaba siempre hablando con su grupo con un fervor evangelístico. Oh sí, porque este sumo sacerdote imaginaba que él iría a ser uno de los mayores en este gran reino. 60 o 70 personas, como creo que mencionó antes. Ahora, otro grupo que estaba allá aquella noche, sí, lo dije. ¿Cuántos de esos eran personas que eran miembros comprometidos y cuántos eran nuevos iniciados? Nosotros éramos solo nosotros dos, yo y mi amigo. ¿Cuántos años tenía usted en este tiempo, Roger? Tenía cerca de 20 años de edad. ¿Guarda usted algún sentimiento sobre todo el hecho de haber sido escogido? Sí, de cierta manera. Entonces yo estuve pensando sobre eso. ¿Cuándo tendré que pagar el precio? El precio. Mis padres me tenían dicho, si te leíes con el mal, vas a recoger lo que siembras. Entonces, si quieres ir derecho en la vida, y si te vas a asociar con malhechores, probablemente irás a parar a la cárcel o en cualquier otro lugar que no te gustaría saber. Por tanto, siempre hay un precio que pagar. Entonces usted tenía una pequeña esperanza instalada por su madre y su padre hace mucho tiempo atrás, que impidió un compromiso total. Ahora, una de las cosas que realmente me asombraron y me chocaron y me hizo sentir mal en el corazón fue cuando el sacerdote habló sobre la idolatría cristiana. ¿Qué es la idolatría cristiana? Que el sacerdote mencionó con esas palabras. Cuéntelo que él dijo, Roger. Sí, él dijo que la idolatría cristiana es la más grandiosa o gran engaño que ha sido traída sobre la familia humana, sobre la humanidad. Él dijo y se jactó que los espíritus demoníacos están continuamente profanando las iglesias cristianas a través de la venida de la nigromancia, usando una forma de adoración de espíritus que incluye a centenares de miles de cristianos en la idolatría sin ser conscientes de ello. Ahora, ¿qué es la nigromancia? Descríbame eso. Creer. Es la creencia en el conjuro o acto de invocar a los espíritus de los muertos. Dice que usted puede hablar con alguien que esté muerto en una sesión que usted fue inicialmente, así como la práctica de la nigromancia. Ahora, el sacerdote dijo que el superengaño, traído solo de una manera, a través de la creencia engañosa, que el hombre tiene un alma inmortal que vive después de la muerte. Y él dijo que eso constituye la idolatría a través de la nigromancia. Así, él dijo que hay centenas de miles de cristianos que están practicando la idolatría mientras ellos piensan que están glorificando a Dios. ¿Por qué ellos creen que el alma es inmortal? Ellos no pueden estar hablando con un supuesto espíritu muerto. Al contrario de la creencia popular, la nigromancia no consiste en invocar a los espíritus de los muertos. La razón es que el hombre es totalmente mortal y no posee un alma inmortal. Entonces, ¿con qué ellos están hablando? Él dijo, los espíritus demoníacos amistosos han encontrado siempre a lo largo de los siglos un gran placer en representar apariciones de entes del querido difunto y personas de gran renombre. ¿Son espíritus demoníacos amistosos? Espíritus demoníacos amistosos. ¿Hay más de un tipo de espíritus demoníacos, Roger? Bien, existen tres principales divisiones y seguidamente hay divisiones dentro de esas divisiones. Tenemos a los espíritus demoníacos amistosos que parecen tener una finura
o refinamiento, y ellos no pueden alterar los acontecimientos cuando ellos fueron expulsados del cielo. Tenemos a los guerreros. A estos les gusta traer la miseria y destrucción en la vida de las personas. Tenemos a los opresores. Los opresores son realmente espíritus malos que odian a Dios, el Creador, con todas sus fuerzas. Entonces, pasó a explicar ahora, la nigromancia es en realidad una creencia religiosa. Las personas creen que los muertos han entrado en un plano superior de existencia del que cuando estaban vivos. También que ellos están en una posición y tienen la capacidad de ayudar a los que viven aquí en la tierra. Entonces, él dijo, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Él dice que de acuerdo con el Gran Maestro, una persona no tiene que supuestamente invocar a los espíritus de los muertos para recibir ayuda, para así estar involucrado en la nigromancia. Todo lo que él tiene que hacer es creer en la vida después de la muerte, porque según él, la nigromancia es una creencia que el hombre tiene una alma inmortal. Entonces, cualquiera que cree que el hombre tiene un alma inmortal está involucrada en la nigromancia. Es así de simple. Así es como él lo explicó. Entonces, ¿cómo eso constituyó la idolatría? Por las personas que creen que ellos están conversando con los santos, los espíritus de los muertos, los espíritus de los santos muertos, o un pariente muerto, o una persona muerta de alguna manera. Por ejemplo, Loretta Lynn. Ella dice en la televisión nacional, tengo un dato que yo mismo vi, dijo que ella fue exitosa en su carrera como cantante por un querido amigo de ella que tenía la misma idea que ella y que murió cuando ella tenía 18 años. Y Loretta intentaba entrar en el mundo de la música, mas ella dijo, yo no tuve éxito en absoluto. Hasta que una noche estaba sentada en la cama leyendo un libro y ella dijo que caminaba a la derecha a través del pared. Aquella era mi amiga. El espíritu de mi amiga. Y ella les dijo, Loretta, voy a hacer de ti una persona muy famosa cantando country. Y yo estaré contigo en todo tiempo. Confía en mí. Y ella tuvo una vez un gran concierto y estaba resfriada. Y ella pensó que su voz sufriría por eso. Y ella conversó con el espíritu. Y ella pensó que sería ayudada. Ella salió al palco y comenzó a cantar. Y cuando ella precisó el poder no llegó. Y su espíritu amigo le golpeó su hombro y comenzó a cantar por ella. Ella dijo, la voz de él me atravesó, fue el poder. Y usted vio esto en la televisión, era un documental, ¿sí? Así fue, creo que en 1976 que sucedió. Ahora, el sacerdote explicó que cuando las personas creen en este negocio, ellos realmente se están abriendo para ser completamente engañados por los espíritus demoníacos. Porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad para personificar a los muertos y para que las personas crean en sus mentiras. Y el sacerdote dijo, antes de todo, trae respeto al gran maestro y una reverencia que es debida a su gran nombre y hace a todos los otros espíritus excesivamente felices porque ellos son los que están trabajando para llevar a las personas a creer en la vida después de la muerte. Y se regocijan. Y esta es una extensión de idolatría cristiana. Y los espíritus amistosos son aquellos que gustan de personificar y ser un historiador, sí. Ellos se especializan en eso. En sus experiencias, los servicios de bendición de la sala de adoración o en otros lugares donde usted fue, los lugares en los que estaba. ¿Alguna vez usted asistió a cualquier otra donde la nigromancia o alguna cosa como la llamada popularmente hoy canalización tuvo lugar donde usted realmente oyó la voz de alguien en respuesta a algunas de estas cuestiones? Sí, un número de veces, una vez en particular que me fascinó porque fue de una manera única. El sacerdote nos dijo que había un historiador francés
que era afiliado en la Universidad de Montreal, que es una universidad francesa, y la Universidad Inglesa, McGill, entonces la Universidad de Montreal y la Universidad Francesa. Este hombre era de París y él quería tener algunos detalles con relación a Napoleón Bonaparte y unos de sus generales. A propósito, también en otras partes del mundo, adoradores de espíritus de élite, como el grupo que teníamos en Montreal. Y él mencionó, él dijo, ustedes son afortunados cuando mi amigo y yo fuimos, porque ustedes llegaron justo a tiempo para ver una cosa muy interesante. Mi amigo tenía sus devociones en la sala de adoración de los dioses y él fue a usar a un transmedium para conversar con ciertos espíritus demoníacos que iría a informarlo de lo que dijo respecto a la historia antigua sobre Napoleón. Y ciertamente, fuimos abajo y alguien apareció y dijo que estaba listo para la sesión. Dijo que necesitaría a tres personas. Él necesitaba a tres personas, pero él quería a cinco para ser voluntarios y para ser un canal para los espíritus. Entonces, tres de ellos fueron escogidos allí. Y los otros volvieron y se sentaron. Y un hombre agitó la cabeza un poco, sus ojos estaban vitrificados, y estuvo así por lo menos media hora, y los espíritus hablaban a través de él. Dijo, soy un espíritu consejero. ¿Qué quieren saber? Él tenía un portapapeles, el historiador, y comenzaron a hacerle preguntas. Este historiador venía de París, sí, y estaba queriendo informaciones, algunas informaciones detalladas sobre Napoleón Bonaparte y sus generales. Y él hizo una de esas preguntas a los seres humanos que estaba canalizando. Oh, sí, la voz cambió y todo. La voz de la persona cambió completamente. ¿Y se le había identificado como un guía espiritual? Sí, un espíritu consejero. Ok, un espíritu consejero. Y entonces comenzó a contarle todos los acontecimientos que le preguntaron para esta cuestión. Sí, hubo una determinada cuestión que fue preguntada. Y el espíritu consejero dijo, yo mandaré al señor Réamy y al señor Alphonse. Duplicando el diálogo que había tenido lugar. Y los otros dos hombres, enseguida, cumplieron lo que estaba buscando. Pero una única cosa interesante fue el alcalde de Montreal, Camillian Jode. Durante la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la guerra, él fue muy controvertido sobre lo que dijo al respecto de los esfuerzos de la guerra. Él había dicho a los tipos de lengua francesa para que no entraran en el servicio militar. ¿Lo ve? Porque ustedes tienen que ir a derramar su sangre para los británicos. Y nosotros somos sus siervos, por así decirlo todo. Y no querría que ellos entrasen en la guerra. Y ellos lo encarcelaron. Él fue preso durante todo el periodo de la guerra. Ahora, este hombre dijo, me gustaría que usted me dijera, él dijo al espíritu, para darme una parte del discurso que fue hecho por Camillian Hold en las escalinatas en el City Hall de Montreal en cierta fecha. Existen diferentes versiones de lo que aconteció y usted, señor, sabría el punto exacto. Ahora, el alcalde de Montreal aún estaba vivo, sigue vivo. Y ese historiador está preguntando por lo que fue realmente dicho en el discurso. Sí, el espíritu consejero dijo, disculpe, yo no puedo ayudarle. Todas mis actividades y mi grupo tuvieron el lugar en Europa. Sin embargo, después de nuestra salida, otros espíritus vendrán a ayudarlos. Y con certeza, el individuo viró un poco y entonces ya estaba de vuelta. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 20 minutos. Él fue un canal. Entonces, otra vez, el espíritu entró en él. Y ese espíritu dijo que él era un espíritu consejero, que podría dar la información que estaba buscando. Y una vez que fue transmitida oralmente y era la voz de Camillian Holt, ¿cómo sabía usted que era su voz? Porque yo era un joven en aquel tiempo
y a punto de entrar en el ejército, y estábamos acostumbrados a escuchar la Chameleon por la radio. Y no teníamos televisión, solo teníamos la radio y leíamos los diarios. Y todos los discursos de Chameleon estaban en la radio todo el tiempo. En aquellos días ellos no tenían grabadoras, como tenemos ahora. Entonces Chameleon tenía que ir al estudio Canadian Broadcasting, donde ellos le hicieron un registro fonográfico. Y enseguida ellos cantaban más y más. Entonces usted oía cuando era un adolescente, conocía su voz. Oh sí, yo conocía su voz muy bien. Le dije a George, que estaba sentado allí, ¿no es increíble? Él dijo, si piensa que es increíble, espera a que los espíritus personifiquen a una de las personas que han salido y que conoces su voz personalmente, como un tío, o un hermano o hermana. Él dijo, esto es único. Eso fue una forma de cómo fue. Ellos son capaces de reproducir una voz casi hasta la perfección. Los espíritus son extremadamente orgullosos en eso. Y eso también les sirve perfectamente. El sacerdote dijo que como los tiempos en este planeta se vuelven cada vez más y más difíciles y calamidades de todo tipo están abatiendo más y más frecuentemente, los espíritus demoníacos van a impresionar a la gente con la importancia de la santidad del domingo. Roger, cuando yo era un adolescente, en los años 70, me acuerdo de una música que hablaba de la era Acuario, y desde entonces hemos visto el avance de una nueva era. Estuve imaginando cuando usted estaba involucrado en la adoración de los espíritus, si ellos hablaban sobre la nueva era, o si era algo grande que estaba por venir, uno de los mayores engaños de los últimos días. Y el sacerdote nos contó durante mucho tiempo y entonces dijo, podría tener un poco más de su tiempo. Quiero decir una cosa realmente fascinante. Él dijo, el gran plan del maestro para reunir a las multitudes de la tierra por su propia causa, poco antes del fin del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Así, después de que nosotros habíamos expresado nuestro interés por saber más sobre las actividades de los espíritus, dijo, eso va a ser hecho de una forma única. Este gran plan para que la gente se trague estas cosas, porque dijo, espíritus demoníacos irán a afirmar que seres habitantes de planetas de galaxias distantes que están viniendo para atentar a los habitantes de la Tierra de la inminente destrucción del planeta, al menos que alguna cosa seria sea hecha para evitarlo. Entonces, él pasó a... Ellos afirmarán que tienen experiencias fuera del cuerpo. Sí, mucho. Y algunas personas, se supone que son capaces... Ellos creen que su alma es inmortal, proyección astral. Sí, correcto. Una persona va a lugares diferentes del mundo, ve cosas, vuelve y escribe todo sobre eso. Entonces, debido al hecho de que para millones de personas en la Tierra que creen que tienen un alma inmortal, esto será fácilmente aceptado. Cuando los espíritus hablan a través de un transmedium y hablan con personas influyentes, ¿qué es un transmedium? Un canalizador hoy en día. Lo que hoy es conocido como canalizador, sí. Shirley MacLaine tuvo experiencias y se involucró en el espiritismo y con los supuestos habitantes de planetas de galaxias muy distantes. Lo grabé todo y duró 3 horas. Y usted estaba oyendo o copiando exactamente de lo que este sacerdote había dicho hace 45 años. Exactamente. Entonces... Luego pasó a explicarnos por el hecho de que los espíritus van a mostrarse dispuestos a dar orientaciones valiosas que no solamente ayudarían a las personas a evitar la destrucción del planeta, aún más que harán que entremos en un estado superior de existencia. Por ejemplo, él dijo que los espíritus prometerán, en una palabra de gran promesa, que sus recomendaciones fueron seguidas cuidadosamente, que nos conducirán a una gloriosa nueva era de paz y prosperidad.
y no volverán a haber más guerra, no volverá a haber más hambre, no habrá más personas haciendo infelices a otras, el vecino amará al vecino y la perturbación social no ocurrirá más. Habrá felicidad perfecta por mil años. Eso es lo que los espíritus prometerán. Es casi como el jardín del Edén creado una vez más. Ahora nos encontramos con muchos predicadores predicando la gloriosa victoria de la nueva era. Victoria sobre la guerra, victoria sobre la perturbación social, victoria sobre el hambre y victoria sobre todo este tipo de cosas. Él usó las palabras nueva era para describir lo que estaba viniendo. Sería una gloriosa nueva era, sí. Y esto es exactamente todo el movimiento de hoy. Él continuó y dijo, como la vida de este planeta se tornará cada vez más difícil y calamidades atizarán al planeta más y más frecuentemente, los espíritus de aquel tiempo colocarán todos sus esfuerzos para impresionar a los líderes religiosos, para presentar ante las masas de la Tierra la santidad del domingo. Ellos enseñarán la santidad del domingo. Y con los líderes religiosos mirando al futuro para que tengamos mil años de paz en la Tierra, ellos colocarán todos sus esfuerzos en eso. Leyes pasarán por los gobiernos. Sí, algunas personas preguntarán, ¿qué pasará con las personas que no creen las recomendaciones de los espíritus? El sacerdote dijo, eso no será ningún problema en absoluto. Las leyes serán aprobadas por los gobiernos, así que obligarán a las personas a acatarlas independientemente de si creen en ellas o no. Y los oficiales que aplicarán las leyes explicarán a la gente de forma clara que tal ley es necesaria para asegurar el bienestar de todas las personas. Y la legislación será aprobada sin ningún esfuerzo. Él pasó a explicar, de hecho, que el venerable Día del Sol, domingo, que en épocas pasadas era tan irritante y aborrecible para el Creador, estas grandes naciones lo ven como menores y estarán todos envueltos en la adoración del Sol. Y en esos siglos, el Creador, que encuentra en la enseñanza de la adoración del Sol una irritación terrible, y él dijo, eso nuevamente va a tener lugar. No en la adoración del sol, pero sí en el recuerdo del domingo para santificarlo. Él hizo una declaración que nunca he podido olvidar. Él dijo, por la observancia del día en que el maestro, Satanás, colocará la unción de autoridad y poder, él recibirá homenaje independientemente de quién sea la persona que pensamos que estamos adorando. Entonces, ustedes pueden entender ahora por qué yo tuve 28 estudios bíblicos en una semana y empecé a ir a la iglesia el sábado y nunca falté una vez. Incluso estaba demasiado enfermo para asistir. La cuestión de un día de adoración vino de esa reunión. El domingo fue el único mencionado. Cuando el sacerdote mencionó el hecho de que Satanás escogió el domingo como su día, el Creador escogió el séptimo día de la semana. Lucifer escogió llamar a su día el primer día de la semana, domingo. Y independiente de que personas reivindiquen adorar a Dios, el Creador, pero observando ese día en particular, ellos están dando un homenaje y respeto a Satanás. Ahora, en aquel tiempo de su vida, usted tenía 20 años, entonces. ¿Usted ya había oído hablar de un adventista del séptimo día? Nunca en mi vida. Pero ellos hablaban sobre los adventistas. Pero la palabra adventista fue mencionada, sí. El sacerdote nos decía que la nigromancia, como referí anteriormente, es una creencia de que los muertos han entrado en un estado superior de existencia, etc. Él dice, a lo largo de los siglos, los espíritus demoníacos amistosos están trabajando diligentemente para establecer y mantener convicciones religiosas en todos los pueblos de la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal. Entonces, él se jactó de que el maestro era tan inteligente
en que él tenía engañado al mundo entero, lo mismo en esta época de gran conocimiento científico y entendimiento. Una persona levantó la mano y el sacerdote dijo, ¿sí? ¿Usted quiere decir alguna cosa? Él dijo, ¿y los adventistas? No se los puede engañar sobre el estado de los muertos. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño? El sacerdote dijo, está en lo cierto. Pido disculpas, aquí he cometido un error cuando he dicho que todos los millones de personas que viven en la faz de este planeta, todos, sí, estaban homenajeando al gran maestro. Yo bildé a los adventistas, pero ellos son pocos en número. Piensen en todos los millones de personas, que ni siquiera pienso en mencionarlos. De todos modos, pido disculpas. Entonces dijo, en segundo lugar, la razón por la cual ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño, déjenme explicar eso. Ahora, mi próxima declaración va a perturbar a alguno de ustedes, mas lo que estoy diciendo es la pura verdad. De hecho, es una realidad. El hecho de que los adventistas observan el sábado bíblico de la creación y reverencian al Creador ese día, se vuelve imposible para los espíritus engañarlos. Ellos reciben una ayuda muy especial y un gran discernimiento espiritual. Él dijo, sobre estas condiciones, ellos no son comunes. Y está enfocado conmigo. Y cuando oía la palabra adventista, cuando Cyril me dijo, yo pregunté, ¿a qué denominación pertenece usted? Respondió, yo soy adventista del séptimo día. ¿Puede repetir eso una vez más? Yo soy un adventista del séptimo día. Dijo, ¿es la misma cosa que un adventista? Oh, sí, dijo, mucha gente llama a los adventistas, ellos no hablan del séptimo día, pero es la misma cosa. Ah, sí, yo estaba interesado, pero usted estaba ahora, yo quería saber lo que la Biblia decía. Sí, ya lo ha dicho, porque aquel era el único grupo en cuestión, solo que el sumo sacerdote de la casa de adoración a los demonios. Lo que él había dicho para usted era que este era el único grupo que ellos no podían engañar. Es correcto. ¿Había alguna cosa dentro de usted que oponía resistencia? ¿Se despertó? Algunos meses después de aquella experiencia única, fue que contribuyó para ayudarme a tomar una decisión por Cristo. Y también yo no tuve ninguna duda en unirme a los mandamientos de Dios y su pueblo, debido al hecho de que yo sabía qué tipo de personas eran. Y después de los 28 estudios bíblicos en una semana, comencé a guardar el sábado para siempre. Como ve, el momento que yo tenía esos estudios bíblicos, 4 horas por noche, empezábamos a las 7 y terminábamos a las 11 de la noche. Pero la Biblia que nosotros teníamos, la leímos el otro día, otra página. Los estudios bíblicos eran cerca de 1 hora. Había preguntas y entonces oraba los versos para arriba que había leído en la Biblia y encontrábamos la respuesta. Era fantástico. Y el Espíritu de Dios estaba realmente administrando para mí las gracias de la redención. Cada momento de todos aquellos estudios bíblicos fueron preciosos, preciosos. Preciosos, preciosos. Roger, en aquel tiempo, su lengua principal era el francés. No hablaba inglés. Todo lo que sucedió fue en lengua francesa en Montreal. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted se volvió un adventista del séptimo día o después de que usted aprendiera a los adventistas del séptimo día? ¿Ha aprendido el libro El Gran Conflicto de Ellen White? Bien, bien. Yo me uní a la iglesia, primero tuve los estudios bíblicos en 1946. En abril de 1947 fui bautizado en la iglesia. En octubre, no, septiembre de 1947 me casé. Y la iglesia francesa de Montreal nos dio el casamiento. La serie Conflicto de los Siglos. Y yo todavía no había leído El Gran Conflicto antes de ese día. Entonces, usted lo leyó, sí. ¿Y qué pasó por su mente cuando usted leyó el libro El Gran Conflicto? Pensando atrás de la experiencia que usted tuvo, tal vez justo en ese momento antes de esa persona se inspira. Esta persona tiene conocimiento que nadie más tiene en la faz de la tierra. Excepto, no sabes, los espiritistas que os estaba mencionando, pero es único. ¿Qué fue lo más notable? Que ellos estaban dispuestos a participar en la estrategia que Satanás está trabajando con ese grupo, es claro.
Sus planes eran que usted nunca pudiera salir, ¿es correcto? ¿Usted estaba en signo de muerte? Correcto, el plan de ellos era que no se tenía que preocupar de decir cosa alguna sobre el gran maestro, porque luego que alguien se desvía, algunos espíritus dirán al sumo sacerdote inmediatamente lo que tiene lugar. ¿Qué hicieron con mi estudio de la Biblia el miércoles por la noche? Empecé el lunes, el martes, pero en la noche del miércoles, el espíritu consejero apareció al sumo sacerdote y dijo, usted tiene un disidente, ¿es Morneo? Sí, tiene que deshacer de él. Porque él está fuera estudiando a la Biblia con los adventistas, el pueblo que el maestro más odia en la faz de la tierra. Y al sumo sacerdote casi le da un ataque cardíaco, porque él dijo, me gusta un poco, Morneo. Y lo que le dijo a mi amigo, él mandó a mi amigo para intentar convencerme de volver. Las adoraciones de los espíritus. Roger, usted estaba a 72 horas de distancia de hacer un compromiso total con la adoración de los espíritus. ¿Cómo Dios te rescató en este momento estratégico? Bien, te explico. Yo tenía que volver en unas semanas. Como el sacerdote nos había dicho sobre una ventaja de comenzar la iniciación en la sociedad. En 31 de octubre, aquella noche, volví a casa. Me acosté, pero no podía dormir hasta las 3 de la madrugada. Porque tenía toda esa experiencia sobrenatural que había pasado durante tantos meses. Y la educación católica que tuve, y preguntas sobre Dios. Ahora yo sabía que había un Dios. Los espíritus me lo dejaron muy claro. Pero estaba en un estado de inquietud terrible. Yo no podía dormir. Y sin siquiera emitir un pensamiento, de alguna manera, me dije cuando estaba acostado en la cama, si existe un Dios allá en lo alto que cuida de mí, que me ayude. Eso fue todo lo que dije. Fue lo que sabía. La alarma sonó, eran las 6:30 de la mañana, la hora de levantarme e ir a trabajar. En aquel tiempo, había cambiado el de trabajo y había hecho un curso sobre bordados para fabricantes de vestidos de señoras en Montreal. Eran una empresa de bordados que hacía trabajos de tabulación de lentejuelas y todo eso. Proyectos extravagantes de vestidos para señoras. Allí es donde estaba trabajando en aquel tiempo. Usted estaba a unas 72 horas de distancia, como refirió a Karen hace poco. Usted oró. Sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, Dios estaba dispuesto a rescatarlo de una manera muy especial. Cuéntenos sobre eso. ¿Qué aconteció después de aquella mañana del lunes? Tenemos que retroceder al viernes, previo para que... Estaba trabajando para una empresa judía, y los dueños guardaban el sábado. Un día sí y otro no. Y Harry era el único que no lo guardaba. Cuando yo estaba yendo afuera para fumar en un intervalo de la tarde, me dijo, Roger, cuando regreses, ven a mi despacho, quiero hablar contigo. Dije, ok, llego de vuelta. Y él dijo, cierre la puerta, encierre la puerta. Dijo, quiero que me haga un favor. Oh, ¿qué quiere decirme? Bien, voy a decirte que he anotado ayer o hace unos días atrás, había un individuo al que yo le mostré por la tienda. Sí, lo recuerdo. Bien, él va a empezar a trabajar el lunes. Él no es solo un chico normal, es un cristiano. Pero guarda el sábado bíblico. Dije, ¿podría repetirlo? Dijo, sí, como el pueblo judío. Él guarda el sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. Bien, dije, déjame decirle. Las monjas nos dijeron que hubo un error cometido en el calendario. Realmente lo que muestra no es el domingo, es el séptimo día de la semana. Oh, no, dijo. No hay ningún error cometido en el calendario. El sábado es el séptimo día de la semana, como puede ver en el calendario. Dijo, nunca fue cambiado y el domingo es el primer día de la semana. Dije, esto es interesante. Voy a tener que ir a la biblioteca para verificar eso. Oh, no es necesario, respondió él. Y sacó del cajón de su escritorio abierto y mostró un gran diccionario. Y él vio encima del sábado que decía el séptimo día de la semana. Ojo para el domingo y leo el primer día de la semana. Bien, dije, esto es muy interesante.
Ahora, aquí está lo que quiero que hagas por mí. Me gustaría que tú, primero de todo, voy a poner a este hombre a trabajar a su lado, eso, trabajando a tu lado. No le diga a él que quiero saber a qué corriente pertenece. Tenga mucho tacto. Tiene todo el tiempo del mundo. No me importa que tarde un mes, dijo. Te digo que dile, es la cosa más loca que... Yo he estado pensando en este tipo y no puedo olvidarlo. El hecho de que él es un cristiano y guarda el sábado del séptimo día, sábado bíblico. Y sabes que tengo cosas más importantes en las que pensar. ¿Qué cosas de ese tipo? Entonces dijo, quiero saber a qué corriente pertenece. Y yo dijo, ¿por qué no le pregunta a él? No, yo no podría hacer eso, es muy personal. Entonces, él quería que usted le preguntara a él, oh sí, descúbrelo y no deje que él sepa que el jefe está interesado. Así que la mañana del lunes, veo al nuevo chaval que llegó y el patrón nos lo presentó. Éramos cerca de 50 personas trabajando allí. Él dice, Cyril es un buen bordador. Nos vamos a sentir muy bien contigo aquí. Entonces, él caminó para su nueva máquina. Y dice, Roger, ¿conoce a Cyril? Nos estrechemos la mano y comenzamos a trabajar. No pasó más de 20 minutos que estábamos trabajando que mi máquina empezó a saltar punto. Entonces, ¿qué pasó? Es que tienes que parar y realizar copias. Estaba trabajando con lentejuelas y las vienen a continuación y las ponen en un carrete y las agujas son colocadas allí adentro. Y cuando salta, tienes que parar, hacer copia y comenzar de nuevo, donde paraste. No tardó mucho, y yo tenía hecho esos dos o tres veces. Y era usted realmente feliz, estaba furioso. Y como una persona francesa, normalmente ellos no lo ven fácil sobre los santos y el nombre de Dios. Yo estaba usando una lengua que no era del todo óptima para Cyril. En fin, llamé al jefe y le dije, venga a ver esa máquina, estoy teniendo problemas con ella. La revisamos durante unos 5 minutos, miremos un poco, estupendo. Me senté nuevamente y comencé a trabajar. De nuevo ocurre lo mismo. Y después de ocurrir 2 o 3 veces, dije, Joe, él llegó, él era un hombre mayor que lo sabe todo sobre la tienda. Sí. Él mira las tensiones y las ajusta. Y dijo, está trabajando estupendamente. Bien. Comencé a trabajar de nuevo y después de 20 minutos vuelve a pasar. Paramos. Entonces, ¿cuándo era la hora de salir para el almuerzo? Entonces, salí afuera. Y dije a Cyril, ¿ya viste una cosa tan loca como esa? ¿El problema que estoy teniendo con esta máquina? No, dijo, es una máquina nueva. Tiene apenas un mes. Dije, esto es muy raro. Entonces, descendimos las escaleras. Dije, ¿tiene alguna sugerencia de cómo resolver el problema? No, no realmente, pero tengo una sugerencia que podría ayudar. Dijo, yo he oído a usted clamando por Dios, pero no fue de manera que me hubiera gustado oírle hablar. Va a divagar con Dios, dijo. ¿Le ofendió aquello, Roger? Sí, yo... Gracias. No me ofendió. Porque fue un placer eso. Siento mucho si te he ofendido con mi lengua. Dije, a propósito, intentando abrirme, es usted un hombre muy religioso, tengo entendido. Sí, dijo, leo la Biblia y voy a la iglesia. Eso está bien, dije. ¿Y a qué corriente pertenece usted? Bien, soy un adventista del séptimo día. ¿Perdón? ¿Puede repetir eso? Soy un adventista del séptimo día. Le chocó eso. Bien, la palabra adventista me chocó. Había oído hablar tanto sobre los adventistas, mas adventista del séptimo día nunca lo había oído antes. Le dije, ¿qué significa eso? Él dijo, bien, nosotros somos observadores del séptimo día y creemos en el sábado bíblico que Dios tiene bendecido en un particular día de la semana y santificado y lo colocó en bendición especial en él y debemos contar nuestras bendiciones el séptimo día. Y dar a Dios la honra que es debido a su santo nombre. ¿Existe alguna diferencia entre lo que algunas personas llaman adventistas y adventistas del séptimo día? Oh, no, dijo, la mayoría de las personas hablan de adventistas. Y no de adventistas del séptimo día. Entonces su interés fue realmente... Ahora me dije a mí mismo,
Porque la única cosa que tiene que acontecer conmigo, me he encontrado con uno de estos tipos. Entonces hablamos sobre una serie de cosas. Y después del almuerzo le dije que quería verlo a las 3 horas. Tengo otra pregunta para usted. Entonces a las 3 le veo y tomamos un almuerzo. Pasaron muchas cosas por mi mente. Yo sabía que si me involucraba con la religión, los espíritus me destruirían. Tenía la certeza de eso. No podía desviarme de la voluntad de los espíritus. De lo contrario, nada es solo historia. Entonces, le dije, Cyril, ¿me podrías enseñar una Biblia hoy? Si yo fuera a tu casa. Dijo, sí. Me alegraría, dijo. ¿Cuándo? ¿Algún día la próxima semana? No, no, esta noche. ¿Le sorprendió cuando usted le dijo eso? Sí, él se sorprendió. Dijo, ¿cuál es la pizza? Dije, no te le puedo decir porque me temo que ha de ser esta noche o nunca. Dijo, ¿estás hablando en serio? Dije, sí. ¿Y no puedes decirme por qué tiene que ser hoy, a la noche? Dije, voy a decirte la razón por la cual no me gustaría otra noche. Porque tengo mi colección de discos de jazz que alguien tiene que venir a buscar. Vengo coleccionando discos de jazz desde hace años. Y él dijo, yo tengo a alguien que estaría interesado en comprártelos. Dije, bien, olvídate de él, entonces. Él dijo, hombre, ¿tú realmente sabes lo que quieres? ¿Tú quieres ver lo de la Biblia? Dije, claro. Ok, dijo, ve a mi casa sobre las 7 de la noche y me dio la dirección. Entonces aquella noche, a las 7 en punto, toqué el timbre, llevé los 28 estudios bíblicos en un periodo de una semana. 7 días, 4 horas por noche, 4 horas por noche, sí, 28 estudios bíblicos. Ahora ellos no planearon esto. Entonces, como nosotros conversábamos y yo había conocido a Cynthia, ahora, Cyril me explicó, ahora tengo que explicar las cosas un poco. Yo no soy miembro bautizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy apenas estudiando las doctrinas de la Iglesia con un ministro. Mi esposa es Adventista del Séptimo Día. Pero ahora creo que en breve seré bautizado y seré un Adventista del Séptimo Día. Pero todavía no lo soy. Mi esposa es la única que conoce realmente la Biblia. Yo no sé mucho. Creo que ella tenía el derecho de estudiar para nosotros esa noche. Dijo, esto nos llevará cerca de una hora. ¿Tienes tanto tiempo? Oh, dije, la noche es vuestra. Bien, ella tenía una serie de estudios bíblicos que estaban titulados 29 estudios bíblicos para personas ocupadas, que era el título de la serie. Ella sacó uno afuera y había diferentes preguntas. La primera fue sobre la palabra de Dios. Ella dijo, voy a leer la pregunta y ustedes pueden encontrar la respuesta en la Biblia. Había que encontrar las respuestas. Ella dijo, ¿le gusta eso? Dije, mucho, estupendo. Cyril estaba sentado a mi lado con la Biblia, porque yo nunca había abierto una Biblia antes en mi vida. Nunca. Y así, de esta manera, empezamos. Empecemos sobre la palabra de Dios. Después de que el estudio de la Biblia terminara, él me dijo, bien, ¿lo has encontrado interesante? Dije, muy interesante, demasiado interesante. Entonces dije, ¿cuándo será el próximo estudio para que venga aquí? Él dijo, oh, esto será sobre Daniel 2, la profecía del profeta Daniel, sobre los acontecimientos del mundo prediciendo los grandes imperios mundiales que aún estaban por venir en tiempos futuros. Dije, realmente es muy interesante. Dije, ¿y cuánto tiempo llevaría esta lección? Dijo ella, llevará como una hora. Usted tiene 20 y 25 preguntas. Entonces dije, vamos a tenerla ahora. Oh, ahora, ella dijo, ¿cuándo podría volver? Dije, ¿por qué volver? Ella se sorprendió mucho. Sí, se sorprendió mucho, porque ella se veía muy sorprendida y miró a su marido, y él me miró a mí. Dije, ¿ustedes les gusta la Biblia o están cansados? No, no, a nosotros nos gusta estudiar la Biblia, dijeron. Todavía son las 8. En aquel tiempo, usted fumaba, Roger. Oh, fumaba, como pueden ver. En aquella época, yo era un fumador empedernido. Y cuando tenía hecho algo de valor, acostumbraba a recompensarme con un burro 2 o 3 veces por semana. Ese es el amor de Dios. Esto es lo que el poder del amor de Dios opera en la vida de esos que Él está intentando bendecir
y la vida de aquellos que están trayendo la bendición. Ahora eso no aconteció. En primer lugar, mantuvimos hechos 4 estudios bíblicos en una noche. Cuando llegaron las 9 de la noche, tuvimos a Daniel 2 concluido. Dije, ¿cuándo será el próximo estudio bíblico? Ella dijo, ¿podría venir este fin de semana? Dije, sí, puedo venir este fin de semana. ¿Cuál es el título? Dije, parece interesante, son apenas las 9, ¿lo hacemos ahora? Ciro miraba para ella con una mirada de completa sorpresa en su rostro y Cynthia le miraba a él. Dije, ¿qué ocurre entre ustedes dos? Es como si estuviesen conspirando de no estudiar la Biblia más. Una hora o dos. Entonces ella me dijo, déjame ser honesta contigo. Nuestro ministro, el pastor Taylor, nos tiene dadas instrucciones sobre cómo dar estudios bíblicos. Porque nosotros procuramos ser capaces de dar estudios bíblicos. Cuando las personas nos preguntan la razón de esperanza que está en nosotros. Y él nos dice exactamente cómo hacerlo. ¿Usted tiene un estudio bíblico por semana? Si las personas son extremadamente interesadas, podría tener una media semana, pero nunca más de eso. Y ya nos pasamos de la raya. Entonces, la razón, Roger, para la duda, ahora, es de hecho que usted estaba molestando con fumar allí. No, no, era porque ellos estaban intentando seguir las instrucciones que su pastor les había dado. Y usted les pedía romper todas las reglas. Es correcto. ¿Cree que ellos podrían sentir su urgencia? Cyril y Cynthia me dijeron después que sí. Había alguna cosa muy rara sobre este hombre, Cynthia le dijo a su marido, porque cuando ellos fueron a traerme un vaso de agua, cuando fueron a la cocina a por el agua, porque ella le dijo que le acompañara, y ella le dijo, ¿qué te parece? Y Cyril dijo, hay algo muy raro en este hombre. Él dijo, él quiere estudiar la Biblia, pues que estudie la Biblia, y no le diremos nada al pastor Taylor, ¿sabes? No vamos a arruinarlo todo, porque el ministro les había dicho que sería como una indigestión espiritual, y nunca más querrá abrir la Biblia nuevamente, ¿entendéis? Pero esto muestra que existen algunos momentos en que el apetito de alguien está tan fuerte que usted tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, sí. Y ellos habían orado sobre eso. Ahora, Cyril le había dicho a su esposa, este hombre está viniendo para estudiar los estudios bíblicos a las 7 de la noche y él fuma. Es un fumador empedernido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que decirle que no se puede fumar en esta casa? Dijo, si hacemos esto, tengo miedo que él no quiera venir para el estudio de la Biblia. ¿Qué habría sucedido si ellos le hubieran dicho que allí no se podía fumar? Yo hubiera dicho, lo siento mucho, ustedes no son mi tipo de personas. Y ustedes son muy reservados para mí. Lo siento. Todavía hoy agradezco a Dios por la conducta del Espíritu Santo en ese momento tan crucial, por haberse movido allí e inspirado a estas personas para decir, ¿no moriría para salvar un alma para Cristo? Cynthia dijo a su marido. Él dijo, sí, eso no nos va a matar, de lo mismo que si él fumara afuera, ¿cierto? Porque ellos habían orado sobre eso. Entonces, a las 7:15, él dijo, ¿qué vamos a hacer sobre el tabaquismo? ¿Vamos a decirle que no fume? Y luego, cuando ella salió, dijo, vamos a tratar eso. Bien. Tuvimos aquel tercer estudio bíblico. Eran las 10 de la noche. Y dije, ¿cuál es el próximo título? Ella me dice de él. Dije, este es un bello estudio bíblico que vamos a tener. Y él dijo, realmente, Roger, hemos estudiado mucho esta noche. No podremos recordar todo eso. Oh, dije, te quedaría sorprendido. Mi mente es como una esponja para las cosas que me gustan. Dijo él, ¿te estás divirtiendo? Dije, nunca había oído nada tan bueno en mi vida. Vamos a tener otro estudio. ¿Cuándo se van a acostar en primer lugar? Porque no quiero infringir sus hábitos de descanso. Bien, él dijo, solemos acostarnos sobre las 11. Estupendo, dije. Siga, Cynthia. Pero sí, siga, Cynthia. Y tuvimos otro estudio de la Biblia.
Ahora, cuando los estudios bíblicos terminaron, me dije a mí mismo, si yo aún estuviera vivo, quiero estar aquí mañana por la noche. ¿Usted sinceramente dudaba de seguir vivo? ¿O estaba convencido de que me habían a matar? Iba a ser destruido. Quizá en algún tipo de accidente. Porque había oído hablar de muchos casos. Entonces yo sabía, esta era la manera como yo me sentía, y yo no estaría vivo mañana por la noche. Y si, por alguna razón, estuviera vivo, quería estar de vuelta ahí para estudiar la Biblia con estas personas. Entonces dije, ¿qué estarán haciendo ustedes mañana por la noche? No demasiado, dije. ¿Qué tal a las 7 de la noche para otro estudio bíblico? Ella miró para él, y él miró para ella. Y ella dijo, no le vamos a decir nada al pastor Taylor, no le diremos nada sobre esto. Fueron a hacer eso. Él dijo, estaremos aquí a las 7 esperándote. Y a la noche siguiente estaba allá para 4 estudios bíblicos más, y más tabaco. Esta ha sido la primera parte de un viaje a lo sobrenatural, donde hemos entrevistado a Roger Morneau, que fue moderado por Dan y Karen Houghton para la Heart Research Center. La conclusión de esta entrevista la encontramos en la parte 2. Heart Research Center presenta la segunda parte de Un viaje a lo sobrenatural, el bestseller de Roger Morneau. En la primera parte de esta entrevista, Roger Morneau nos habló de su experiencia con Satanás cuando era joven. En esta segunda parte, contamos con Cyril y Cynthia Grosse, que ayudaron a Roger a salir del poder de las tinieblas y descubrir el amor de Dios. Esta entrevista será conducida por Dan y Karen Houghton para la Heart Research Center. Esta es la conclusión de Un viaje a lo supernatural. Nosotros continuamos dándole estudios bíblicos, a pesar del humo del tabaco. Entonces vino un estudio sobre la salud, la alimentación y la salud. El cuerpo es un templo. Y él se quedó fascinado con eso. Entonces nosotros le dijimos que creo que hay un texto que dice que cuando las personas se alejan de Dios, recurren a hierbas amargas. Entonces nosotros comparamos las hierbas amargas con el tabaco. Él se quedó fascinado con eso y dijo, ¿por qué ustedes no me dijeron que ustedes no fuman? Recuerdo que estábamos leyendo con él esto. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Y si usted perjudica el templo, Dios le destruirá a usted. Entonces él me preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Mi respuesta fue, vamos a la iglesia. Todos nosotros respetamos a la iglesia. ¿Tú llevarías un cigarro dentro de la iglesia y fumarías? Él dijo, claro que no. Entonces dije, ¿podrías llevar alcohol dentro de la iglesia? ¿Deberías? Respondió, no, eso sería un disparate. Al hacer estas comparaciones, al final dije, tu cuerpo es una iglesia, tu cuerpo es un templo. Él dijo, mi vicio de fumar no es bueno. Él dijo, ¿por qué no me lo dijeron eso la primera noche? Dije, si te lo hubiera dicho la primera noche, no hubieras venido el segundo día. Tienes razón. Así puedes ver que la paciencia es una virtud. Si tienes paciencia y dejas que las cosas sigan su curso, vale la pena. Él nos dijo que percibió que él estaba entrando en la adoración de los espíritus hasta el punto donde estaba asustado y tenía miedo. Y él hizo una adoración a Dios, aunque él no percibió eso y no fue con toda aquella apariencia exterior que los cristianos acostumbran a usar. Mas él dijo, si hay un Dios en el cielo, que me ayude. Y en aquel tiempo ustedes fueron la respuesta de las oraciones de él. Correcto. Pero también no fue él la respuesta de su oración. Sí, es cierto que fue. Cuando el pastor Taylor llegó al punto en sus estudios bíblicos de hablar sobre el sábado, en toda mi experiencia, yo nací en Halifax, Cynthia nació en Montreal. Toda mi experiencia fue batista y algo metodista, y no conseguía ver el ir a la iglesia el sábado en vez del domingo. La verdad, yo me reía de mi esposa por algún tiempo, incluso como creencia del hecho de que ella estaba yendo a la iglesia el día equivocado. Pero volvamos al punto anterior. Cuando nosotros estábamos teniendo los estudios bíblicos, el pastor Taylor llegó a la cuestión del sábado.
Él demostró eso, pero yo no le creí y me decepcionó en su estudio de la palabra de Dios. Porque usted quiere poner como tradición en lugar de buscar la verdad. Y yo querría que quedara como tradición. Pero algunas veces la verdad me hace volver atrás. Hasta el punto donde yo decía, yo no conté esto a Cynthia. Señor, ¿tú quieres que yo guarde el sábado? Déjamelo con el conocimiento que tengo para ganar un alma. Y si yo hacía eso, yo sabría que sería una señal. No pasó mucho tiempo de eso. Conocí a Roger y tuve que sentarme con él y él me pidió por los estudios bíblicos. Yo sabía que eso era la señal. Hoy estoy aquí. ¿Qué papel de las convicciones de Cyril son sobre la verdad del sábado? ¿Le afectaban cuando estaba siendo confrontado por Cristo y sus realidades eternas? Yo entiendo que él no estaba bautizado por la iglesia adventista del séptimo día. Él fue bautizado el primer sábado que usted fue a la iglesia. ¿Pero por qué? Si él no había sido convencido del sábado y había dicho a su jefe judío que él no trabajaría el sábado. Bien, yo había perdido la eternidad y la creencia. Había perdido la esperanza. Entonces sus convicciones eran parte de un proceso que Cristo usó para confrontarlo con sus realidades eternas. Más sobre esto. Él estaba trabajando para una empresa de bordados, Real Nissen. Y él estaba estudiando la Biblia con el pastor Taylor. Y el pastor Taylor había traído ahora hasta el punto donde él dijo, usted debe observar el sábado. Y si usted estuviera sirviendo al Señor en todos los caminos, sirva al Señor en todos sus caminos. El Señor dice, si me amáis y guardáis mis mandamientos, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. El Señor dice, ¿por qué Él quiere que nosotros lo santifiquemos? Porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y debemos estar diciendo nuestras bendiciones este día. Ahora sí, Él estaba ponderando esto en su mente y se dijo a sí mismo, y oró sobre eso, Señor, quiero algún tipo de señal. Si tú estás realmente conmigo en esto, si tú quieres que yo comience a guardar el sábado del séptimo día ahora, pero Señor, hay algo que está fallando. Yo te digo que si tú hicieras lo posible para que yo conociera a alguien, que no conozca nada del sábado, porque muchas personas no saben nada sobre eso, y que yo fuera capaz de convencerlo de la importancia de creer en el sábado bíblico, entonces yo sabré que tú quieres que yo empiece a guardar el sábado ahora en vez del año próximo o algún otro tiempo. Sabes que la oración fue respondida en 2 semanas. Calculamos el tiempo. Por aquel tiempo dije, si hay un Dios que cuida de mí, que me ayude, creo que fue sobre algunos días después de eso que él tomó una decisión aquel día. Señor, muéstrame. Yo solo quería tener la experiencia de saber que tú me estás oyendo y que tú estás haciendo algo especial para mí. Y yo estoy haciendo algo especial para ti porque estoy obedeciendo los mandamientos. Entonces, la verdad, Roger, tú fuiste la respuesta a las oraciones de él. Cuando usted todavía era un espiritista, Cyril, usted y Cynthia sabían en este tiempo cuando ustedes estaban estudiando con Roger que él estaba involucrado con la adoración de los espíritus. ¿Sabe usted que el Señor nos ha bendecido mucho? Él nos ha bendecido con el hecho de que nosotros éramos completamente ignorantes de cualquier cosa. Y no le aconsejo a nadie de ir abiertamente a hacer algo como lo que hicimos, si se tiene al conocimiento de que esta persona es un adorador del diablo, porque ninguna persona tiene el poder de vencer esto por cuenta propia. Pero yo me sentía muy impresionado con el Señor. El Espíritu Santo nos acompañó. Y nuestros ojos se cubrieron por un cierto tiempo y tuvimos que luchar contra eso. ¿Y cuándo fue eso, Cyril? ¿Cuándo descubrió que este hombre adoraba a los espíritus demoníacos? Nosotros lo descubrimos entre las lecciones. Yo no recuerdo exactamente en qué punto fue la noche que llegó. Y nosotros teníamos previamente estudiado sobre el pecado imperdonable. Y llegó con lágrimas en los ojos y estaba muy molesto. Él dijo que estaba molesto y llevaba libros debajo del brazo. Le pregunté, ¿por qué estás tan molesto, Roger? Oye, en francés. Me dijo, bien, tú no sabes lo que he hecho. Dije, oye, la Biblia dice que todos los pecados serán perdonados. Él dijo, pero tú no sabes lo que he hecho.
Entonces él me dijo sobre lo que había hecho adorando al diablo y cómo él entró en contacto con los adoradores del diablo. Lo dijo muy profundamente. Me mostró algunos libros y cuando abrí uno de los libros y leí algunas instrucciones de cómo adorar al diablo, cerré el libro y dije, no quiero ver más esto. Pero una cosa debe quedar claro, dije, si tú hubieses cometido un pecado imperdonable, tú ahora no estarías aquí dispuesto a estudiar la Biblia. Y por tanto, las Escrituras han dicho que todos los pecados serán perdonados. Esto se aplica a ti. Tú te debes de ver como perdonado y tú te debes perdonar a ti mismo. Y nos fuimos de allí. Yo no sabía lo que era un adorador del diablo. Creo que éramos muy ingenuos, ambos. Así que fui allí y le dije, bien, te digo que, de hecho, de que vivimos en el pecado imperdonable, es inexcusable para Dios y terminemos los estudios bíblicos. Y ahora es toda la información que yo tenía. Y fue apenas más tarde. Y él comenzó a contarnos un poco sobre el problema que estaba teniendo. Y me encontré que era muy raro y extraño estar involucrado. Cyril, ¿cuándo aprendiste con tu esposa sobre el espíritu de esta empresa? Tú inmediatamente tenías una pregunta sobre si era o no real. Fueron realmente ingenuos sobre eso. Ahora cuéntenos, ¿usted tiene una renuncia especial, un trabajo especial con el Departamento de Policía de Canadá? Y usted tenía el permiso de llevar un arma de fuego, ¿es así? Sí, yo tenía una licencia para llevar armas. Y cuando él me dijo que venía teniendo esas manifestaciones, y también oía pasos caminando por el pasillo y al final del pasillo, y golpearon la puerta, y era la única puerta al final del pasillo, y los pasos pararon en su puerta, entonces rápidamente llegué a la puerta. Y también estábamos teniendo problemas con el sindicato en aquel tiempo. Entonces, cuando él me habló sobre esos golpes en la puerta, dije, es el sindicato que viene a ti. Entonces dije, también los voy a asustar de la misma manera que ellos vinieron tras de mí. Y entonces yo tenía mucha fe en el arma. Pero no olvides que no estaba bautizado en aquella época. Y tenía confianza en el arma. Así me cogí mi arma y volvimos a la casa de él. Y estuvimos riendo y conversando todo el tiempo. Y a medianoche oímos pasos bajando por el pasillo. Dije, Roger, pon la mano en la maneta de la puerta y estate dispuesto para abrir. Y así el arma me daba todo ese coraje. Fui tras la puerta a esperar para cuando ellos viniesen. Y yo no sabía exactamente el número de veces. Bien, primero abrí la puerta y no había nadie allí. Y él dijo, ahora. Y su color cambió. El color de su rostro cambió. El color de su rostro cambió. Así, créelo o no. Él esperaba encontrar a las personas del sindicato, pero no había nadie allí. No había nadie allí. ¿Cuál fue su emoción en aquel momento, Cyril, cuando fue abierta la puerta? Allí no había nadie. Sobre su emoción se refería, fue como si estuviera como una estatua de sal. Nosotros elogiamos su observación, Roger. Entonces dije, vamos a sentarnos ahí. Ellos no nos van a hacer daño. Entonces nos sentamos, Cyril, y conversamos un poco más sobre el problema. Y aproximadamente 10 minutos después, el espíritu golpeó mi puerta del balcón y el vidrio de la puerta estaba un poco suelto, ya que tenía el revestimiento malo y él aún tenía toda aquella bravura. Enseguida él saltó sobre sus pies. Y luego Cyril dije, vamos a salir de aquí, porque él no quería crear dificultades. Entonces, en ese tiempo dije, Roger, creo que ya va siendo hora de librarme de este arma y ser bautizado. Sí, muy bien, muy bien. Muy bonito haber tomado esta decisión por el bautismo. Yo ya vi muchas maneras en las que las decisiones son tomadas, pero esta fue la más original que he visto, Cyril. Admito que la situación no era fácil. Éramos como criaturas y luchamos con algunas cosas y no teníamos ningún conocimiento sobre eso. Y él nos protegió. Y como dije, si alguien sabe de alguien que está involucrado en esto, ellos no pueden hacer nada solos. Requiere una oración especial y protección. Y creo que el Señor es el único que puede luchar contra una situación como esta. Un hombre no puede luchar contra esta situación. Porque los poderes y principios envueltos en esto, ningún hombre lo puede entender. ¿Qué le dio sentido que usted ahora tenía una oportunidad de salvación? ¿Qué es lo que dijiste que tenía una oportunidad de cambio? Bien,
El Espíritu Santo me estaba inspirando. El Espíritu Santo estaba administrando para mí la gracia de la redención. Y ser capaz de colocar en palabras, yo no tengo ese tipo de vocabulario. Porque es un misterio este tipo de cosas. El Espíritu Santo recrea a medida que Él administra para ti. Y Él limpia tu mente. Y le da una comprensión. Y ves las cosas con una luz diferente que nunca tenías pensado antes. La vida se vuelve más significativa de repente. Y estás dispuesto a morir por esto. Para lo que aprendes. Porque esto es lo que me dije a mí mismo. La segunda noche, cuando volví para casa, yo tenía cerca de una hora en tranvía para ir a mi casa. Llegué a la casa a las 12. Ellos dijeron que esta noche tuviera una bella experiencia de haber aprendido estas grandes cosas maravillosas sobre Dios. Cosas maravillosas. Entonces, el miércoles por la noche, tuve allí la primera esperanza. Yo no puedo recordar exactamente qué versículo de la Escritura era, pero este dice, vino para lo que era suyo, y los suyos no lo recibirán. Mas a todos, ¿cuántos lo recibirán? Denles el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Cynthia explicó lo que eso significaba. ¿Y usted llegó eso directamente a su corazón? Sí. Roger, durante esos tres días, del lunes, martes y miércoles por la noche, ¿qué fue lo que pasó por su mente en relación con los espíritus? Yo sabía que iba a ser trabajado por los espíritus. Quería a través de uno de sus chicos, o a través de algún accidente o algo parecido. Es así que sentí. Me dije, esto es muy raro, que nada ocurra aún. Y me encontraba yendo para casa el miércoles por la noche con otro compromiso para el jueves para los estudios bíblicos de las 7. Ahora, para tener la certeza que entiendo, ¿usted perdió el miércoles por la noche los servicios de alabanza a los espíritus? Oh, sí. En el momento en que usted debería tenerle hecho su compromiso total. Sí, claro. Y usted estaba en el estudio bíblico en vez de eso. Es ok. Entonces, ¿qué pasó luego? Entonces me dije, esto va a ser el fin de todo para mí. El miércoles por la noche ellos dijeron que irían a tener una sesión de alabanzas a los dioses y allí estarían. Pero nada pasó el miércoles por la noche. El jueves por la mañana estaba vivo y dispuse para otro estudio de la Biblia, que eran 4 o más. Pero entonces percibí que el Creador estaba cuidando las cosas. Porque estas personas nunca han dado a Dios la gloria, aunque ellos siempre se refieren a los poderes superiores, enorgulléndose, sin embargo, de respetar a las autoridades de ellos. Así pues, ellos reconocen al Creador por quien Él es. Pero claro que el maestro Lucifer, caído, es tan inteligente como Dios. Y ellos están trabajando de modo que Él va a tener un reino para sí mismo, para la eternidad. No necesitamos preocuparnos de esas cosas. Entonces percibí que el poder de Dios estaba interviniendo. Y ahora me volví valiente. Y el Espíritu de Dios me dio la fuerza para eso. Porque me dije, Dios me dio la fuerza para ser capaz de morir por esas cosas que yo apenas aprendí. Y eso fue lo que pasó en esos estudios bíblicos. Entonces usted se adelantó y fue a través de un estudio bíblico en viernes por la noche. Sí. ¿Y entonces usted guardó su primer sábado? Oh, sí. Cuéntenos sobre su experiencia sobre el sábado. Primero, en aquella noche antes de que saliera a las 11. Cyril dijo, ¿usted aprecia los estudios bíblicos? Oh, sí, mucho, muchísimo. Ya lo sabe. Pregunté, ¿mañana la gente estará yendo a la iglesia? Dijo, sí. Yo dije, interesante. Dijo, ¿vendrá con nosotros? Dije, sí. Porque yo tenía el estudio de la Biblia, pero no el sábado. Dije, seguro. ¿Si aún sigo vivo? Dijo Cyril, ¿qué quieres decir si aún sigues vivo? Bien, dije, ¿sabes? Como acostumbras a decir, si yo estuviera vivo, yo estaría aquí, yo voy a hacer esto o aquello. Pero yo sabía lo que había dicho, si yo aún sigo vivo. Y él dijo, ¿te gustaría quedar aquí e ir a pie a la iglesia? No está tan lejos. Caminaremos unas manzanas. Y mañana será un buen día. Dije, sí, nos encontraremos aquí. Y caminamos para la iglesia. Y fuimos acogidos en la puerta. Y había una estantería de folletos sobre la pared. Cogí una de allá y hojeé algunas de ellas y metí algunas de ellas en mi bolsillo. Nos encontramos en la escuela sabatina y encontré que aquello era grandioso. Roger, el Señor te ayudó a llegar el día del sábado sin fumar. ¿Cómo eventualmente luchó sin tener que fumar? Bien, te cuento.
El pastor Taylor habló durante mucho tiempo y eran cerca de las 6:45 de la noche. Yo estaba muy angustiado porque tuve una voluntad enorme para no fumar sobre una hora antes. Y me dije, oh, necesito un cigarrillo. Simplemente, no aguanto más. Y como el pastor continuó explicando, y el que yo le había pedido para explicar, fue muy difícil para mí. Y cuando salieron, dije a Sirio y Cynthia, me disculpan, pero tengo que fumar. Y de camino a casa, en tranvía, me dije a mí mismo, esto va a ser, disculpen la expresión, el infierno en la tierra. Para dejar de fumar. Entonces dije, no, no va a ser, porque voy a tener ayuda. Entré en mi apartamento y abrí el armario de ropa y tenía dos cajas de cigarrillos en la estantería. Y abrí todos los paquetes y los arrojé en la taza del water y tiré de la cadena. Y luego me arrodillé cerca de una mesa pequeña con una Biblia encima. Y ya tenía comenzado a leer La Crucifixión de Cristo, que tengo leído durante 45 años, cada mañana. Mateo 27, 24 a 54, todos los días, si Dios quiere. Siempre leo, pero ahora yo puedo tener mi devoción por la noche. Yo no tengo que encender la luz porque me la sé de memoria. Allí coloqué mi confianza y mi vida sobre los cuidados del Señor de la gloria, que derramó su preciosa sangre en el Calvario para adquirir el derecho legal de ser capaz de redimirme de donde yo estaba y a donde yo iba. Este fue el fin del hábito de fumar. Nunca más tuve el deseo de fumar de nuevo. Le dije a él para llevar el deseo solo para que me recreara. Percibí que si él era el creador, él puede recrearme. Roger, usted llegó más cerca de hacer un compromiso total con Dios. Los demonios intentaron impedirlo de hacer un compromiso de alguna manera. Yo no tuve que esperar mucho tiempo. Durante la semana, el Espíritu de Dios detuvo a los espíritus demoníacos para que no tuvieran acceso a mí. Percibí esto desde la noche del miércoles. Luego, cuando llegué a casa, a medianoche de aquella noche del sábado, había una nota debajo de la puerta de mi amigo y decía, es urgente que hable contigo esta noche. No importa a la hora de la noche que llames. Dijo, tengo que hablar contigo, pues estamos delante de un terrible desastre. Dentro de un terrible desastre. Bien, Roland tiene que haber recibido algún real estático, ¿sabes? Con certeza. En primer lugar, yo quería revisar una cosa que nosotros estudiamos aquella noche. Entonces, yo tenía un libro que Cynthia y Cyril me había dado. Y abrí el libro y empecé a leer. Y había un marcador, una hoja de papel que había sido cortada por la mitad. Y yo la había colocado sobre la mesa. Y entonces, el pedazo de papel comenzó a levitar, dando vueltas alrededor de la habitación. Pero eso no me incomodó. Yo sabía lo que estaba haciendo eso. Y enseguida, la hoja de papel vino y se puso cerca de un pie encima del libro. Enseguida fue golpeado para abajo sobre el libro. Y el libro cayó en mi regazo, casi en el suelo, y lo cogí. Y tuve la voluntad de decir a los espíritus, salir fuera. Pero me había propuesto que no volvería a hablar con los espíritus. Puse eso en mi mente. Entonces cogí el libro de nuevo y empecé a leer. Y enseguida el espíritu cogió el libro y lo tiró al otro lado de la sala contra la pared con una fuerza tremenda. Entonces decidí telefonear a mi amigo. Había un teléfono público en el pasillo, pero no quería usarlo. Y fui a un restaurante bajando a una manzana y llegué allí. Llamé. ¿Cómo van las cosas, Roland? Oh, dijo. Tío, no te preocupa, mi vida. Morneo. ¿Qué clase de amigo eres tú? Estoy sufriendo desde el miércoles, intentando hablar contigo. Dijo. He estado esperando en tu puerta. ¿A qué horas llegas tú a tu casa?
Le dije, llegué a casa como a medianoche. Dijo, estás en un buen apuro. Porque el sumo sacerdote tiene un espíritu que se le aparece el miércoles por la noche y le dijo que tú estabas estudiando la Biblia con los cristianos. Pero tú no estabas estudiando la Biblia con los cristianos. Tú estabas estudiando la Biblia con los adventistas del séptimo día, el pueblo que el maestro más odia en la faz del planeta. ¿Cómo se te ocurrió en participar en algo como eso? ¿No cuidas tu vida? Dije, claro. Por otra parte, dijo. Y él me dijo otras cosas que los espíritus le había dicho al sumo sacerdote. La conversación continuó por algún tiempo y le dije, ahora escucha. No es posible para mí contártelo por teléfono, lo que sucede en mi estudio de la Biblia 4 horas por noche durante la semana. ¿Por qué no vienes a verme mañana en cualquier momento? Y yo te daré las verdaderas razones del por qué lo he hecho. Dijo, ok, entonces quedemos para alguna hora del domingo por la mañana. Y después de la conversación telefónica, volví a mi apartamento y luego decidí que podría muy bien acostarme. Era tarde. No llevaba mucho tiempo en la cama cuando las luces se encendían. Me levanté y apagué las luces. Me acuesto y de nuevo se encienden las luces. Me dije a mí mismo, no sirve levantarme a apagar las luces porque ellos las encenderán de nuevo. Entonces decidí dormir con las luces encendidas. Luego, dentro de un rato, las cosas empezaron a moverse de un lado a otro. Un retrato de aquella pared fue a parar a la otra pared donde no había nada donde colgarse. Y la luz que estaba encima de una mesa se movió y se puso a flotar en el aire. Allá se quedó. ¿Y usted tenía miedo en ese momento? Oh, no, en absoluto, no. Debido al hecho que si consigue... Los seres humanos se acostumbran a muchas cosas. Y uno consigue una fuerza sobrenatural, tanto del bien como del mal. Y el Señor me estaba viendo a través de esta cosa. Yo sabía que tendría que tener una lucha terrible en algún lugar a lo largo del camino de alguna forma. Ellos estaban viniendo para intentar destruirme, no hay duda de eso. Así después de este absurdo se fue por un rato, ahora querría dormir. Y yo voy a procurar mi reposo, estoy cansado. El Señor bendiga a este viejo. No, ni más este viejo, no más. Bendice a este compañero para que pueda descansar de esos espíritus. Y me dormí. Ellos me molestaron cerca de 2 horas del día siguiente, nuevamente. Y a las 4 de la madrugada, ahora a las 4, me senté en la cama. Empujé mi almohada a mi espalda y me dije a mí mismo, ¿qué voy a hacer en este mundo? Porque el Señor no los quita fuera de mí. Luego tuve un pensamiento que tal vez el Señor quería que yo supiera de los espíritus exactamente como yo estoy con ellos. Le dije al espíritu, ¿quieres hablar conmigo? Y el espíritu dijo, sí, finalmente puedo hablar contigo. ¿Qué te crees que estás haciendo en este mundo? ¿Ves? El Señor tenía retenidos a los espíritus y los espíritus no podían hablar conmigo. Percibí que ellos estaban sobre un control muy especial. Entonces yo comencé a hablar con el espíritu y percibí que él era un espíritu consejero porque él dijo, el maestro tiene planes tremendos para tu vida. Fama, honra, respeto, riqueza. Usted no da valor a cualquiera de estas cosas. Dije, quiero que sepas, espíritu, que 10 días atrás yo tenía agarrada tu oferta. Pero ahora estás hablando con un ex adorador de espíritu. Y yo fui instruido para la realidad de la vida, especialmente para la realidad de la vida eterna. Dije, yo no soy interesado. Sobre cerca de 2 o 3 minutos, quizá 4 minutos, y eso es mucho tiempo, en una conversación no hubo respuesta para lo que yo había dicho. Fue como si le hubiera dejado muy sorprendido por su coraje. Sí. Luego, cuando el espíritu habló de nuevo, él tenía un temblor
en su voz. En otras palabras, es como cuando una persona está realmente desesperada o en una situación de crisis, su voz cambia. Él me dio la impresión de que tenía dificultades para expresarse y que él era una muy inteligente. Bien, él dijo, nosotros trabajamos tanto tiempo a lo largo de los años para prepararlos para el trabajo del maestro. ¿Y qué está haciendo? Me dice, ok, usted está recusando la oferta del maestro. Dije, definitivamente. Él dijo, de ahora en adelante, usted va hacia la pobreza. La pobreza será la suerte de tu vida. Esto es si es que usted puede seguir vivo. Dijo, y eso lo dudo. Si usted tiene mucho, sus días están contados. Dije, ¿sabes, espíritu? El sumo sacerdote mencionó sobre los poderes superiores. Yo ahora estoy afiliado a los poderes superiores. Y no tengo que preocuparme con usted, ni con su maestro, ni con cualquier otro espíritu, porque vosotros sois los perdedores y yo soy el vencedor. Una centena de millones de años de vida perfecta, recreada, trasladada o resucitada que yo voy a tener, mis años serán contados en millones de años. Si llego a aceptar la oferta de tu maestro, ¿qué hubiera tenido? Yo tengo 20 años. Es igual que viva 100 años. ¿Cómo puedes comparar eso a una centena de millones de años que yo voy a tener? Todo el oro que quiero y la plata que me estás ofreciendo y más. Entonces, yo no soy un perdedor, sino que soy un vencedor. Y el espíritu dijo, te vamos a destruir. Y él rió. Era una risa que daba miedo. Por un tiempo, él estuvo riendo. Me hizo pensar inmediatamente en la risa de Nerón. Instantáneamente, Nerón tuvo que haber tenido su rostro cuando los cristianos eran hechos pedazos por los leones. Esta había de ser la manera como Nerón debió de haber reído cuando los leones los hacían pedazos en la arena del Coliseo en Roma. Entonces, ¿cómo el espíritu finalmente salió, Roger? Cuando él finalmente salió, casi se llevó la puerta con él. Él salió por la puerta del balcón. Y la puerta fue golpeada abierta. Abierta. Y la maneta de la puerta casi atravesó el grueso de la pared. Él salió de común acuerdo. Yo le ordené en el nombre del Señor Jesús para que dejara a mi lugar y no volviera nunca más. Y él salió, y en vez de golpear la puerta hacia atrás como una persona haría, él golpeó la puerta abierta cuando salía y golpeándola contra la pared. Y la maneta de la puerta atravesó el grueso de la pared, si él aún se acuerda. Se podía ver la marca de la maneta en el grueso de la pared aún. La casa tenía unos 50 años. Usted ordenó al demonio para salir por la sangre de Jesucristo. Sí. ¿Él salió golpeando la puerta y usted se volvió a dormir? Sí. Y por la mañana, ¿vio a su amigo Roland? Bien, déjame entre eso de él que salió por la puerta. Me desperté por la mañana, era clara, y me dije, es el momento de levantarme. Mi Biblia en la mesita de noche estaba a mi izquierda. Estaba tumbada en la cama. Coloqué la mano sobre la Biblia y entonces comencé a barajar las páginas así. Y estaba pensando muchas cosas sobre eso. Y de repente abrí la Biblia. Entonces empecé a pensar de nuevo, sin darme cuenta de lo que yo había hecho. Me levanté y después de enderezarme un poco, miré hacia la Biblia y mis ojos se posaron sobre el capítulo de Isaías, el profeta, y comencé la lectura, y era la experiencia de Ezequías, cuando Senaquerib, el gran general de los ejércitos de Asiria, tenía acorralada la ciudad de Jerusalén, y él estaba diciendo a Ezequías que él podría muy bien desistir y abrir las puertas. Porque no vais a sobrevivir, porque nosotros hemos destruido todas las naciones que atravesamos antes de llegar aquí. Y me quedé muy impresionado.
como de hecho de que Ezequías tomó la carta que el general le había enviado a él y entró en el templo del Señor y la colocó delante del Señor y él habló con el Señor sobre la carta y pidió por su cuidado y orientación. Y cuando él aún no había vuelto a su fortaleza, fue cuando vio a Isaías, el profeta. Y él dijo, el Señor envió un mensaje para ti. De manera que la vio Sennacherib es de la manera que él va a volver. Me encantó esa oración, la oración de Ezequías. Me aprendí de memoria esa bella oración. Porque a partir de ese momento, tuve un deseo interior para que me fortaleciera con la palabra de Dios, porque cada vez que leía un versículo de la Biblia que se aplicaba a mi condición, recibía un coraje y una fuerza. Dije, esto es lo que es preciso hacer. Iré para fortalecerme con la palabra de Dios. Debo memorizar la palabra de Dios. Yo la escribí. Y entonces cogí un pedazo de papel y subrayé los versos de oración de Ezequías en rojo en la Biblia y los coloqué en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces, cuando viajaba en el tranvía, podría memorizar eso. Llevo haciendo esto desde hace 45 años y aún estoy subrayando cosas. Porque Hilda, mi esposa, me dijo una vez, ¿aún estás memorizando? Dije, sí. ¿Y por qué estás memorizando si ya sabes tanto de la Biblia? Dije, porque preciso más. Tengo que continuar alimentándome espiritualmente. Y esto fue una bendición. Yo vi allí una bella liberación. Y después leí el resto del capítulo y muestra que durante la noche el ángel del Señor salió. Entonces, cuando el general y sus oficiales despertaron por la mañana, ellos miraron para el campamento y todos sus soldados estaban muertos y partieron para casa antes de que estuviesen preparados. Y ellos fueron hacia el templo de Nesrot, su dios, y Sennacherib, cuando estaba adorando, sus hijos entraron y le clavaron un puñal en la espalda y huyeron a la tierra de los armenios. Eso me impresionó mucho. Dejé la Biblia abierta allá y tuve mi culto. Cuando mi amigo llegó, la Biblia aún estaba allí. Cuando su amigo Roland llegó, usted apenas había terminado el tiempo de su culto y usted leyó la historia de Sennacherib, sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Si él estaba agitado, se encontraba molesto, o sí. Él vino, se sentó y dijo, no le puedo creer. De todas las personas, dijo Borneo, haría una cosa tan estúpida como retar a los espíritus. Tú eres un hombre inteligente, Roger. Tienes una elección. El sumo sacerdote me dijo que si quieres verlo conmigo ahora, no hay problema. Todo va a ser ordenado por los espíritus. Él lo ha prometido. Él te da esa garantía. Dijo, vamos a hacer cierta cosa. ¿Por qué jugar con tu vida? Dije, bien, te digo que no siento que deba ir a ver al sumo sacerdote. Ni ahora ni nunca. Y conversamos sobre una serie de cosas, y él dijo, bien, odio tener que decirte esto. Viendo que has decidido que no vas a tener nada más que ver con el maestro y su gente, tengo que decirte esto. El sumo sacerdote me ha dicho que ha sido colocado un precio a tu vida. Un médico, un miembro, me dio su nombre, ha puesto $10,000 para quien lo haga. ¿Cómo se sintió cuando descubrió que le habían puesto precio su vida? Bien, eso me sorprendió un poco, pero yo me temía que habían preparado algo peor. Por eso no me incomodé mucho. Porque la fuerza del Señor, la palabra de Dios, estaba conmigo. Ok, ¿notó Roland la presencia del Espíritu de Dios de aquel domingo por la mañana? Sí, en cuanto conversamos. Y ahora él decidió que estaba perdiendo. Él estaba perdiendo la batalla. Se puso muy nervioso. Se levantó y se fue hacia la puerta. Puso su mano en la puerta. Y conversamos allá. Él dijo, Mordeo, por favor. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Tú percibes lo que va a acontecer conmigo si algo te sucede a ti. Yo no sé cómo ellos me tratarán.
Le dije, amigo, déjame decirte una cosa. Tengo algo que sugerirte. Ven conmigo. Yo te garantizo toda la protección que necesitas para que vivas hasta una edad madura. Y además de eso, yo te digo que debes volver a decirle al sumo sacerdote y a todos sus chicos para que vuelvan a nuestra iglesia. Yo voy a interceder con mi ministro para tener 100 espacios allá a la derecha del pasillo central. Yo me sentí como haciendo una invitación. Bien, él dijo, yo nunca diría una cosa tan estúpida como esta. Dije, bien, esta es tu responsabilidad. Dije, las cosas están resueltas. Él encendió un cigarrillo. Vi como su mano temblaba. Y dije, ¿estás nervioso? Déjame decirte, dijo él. Hay un poder aquí. Una presencia a la que no estoy acostumbrado. Me siento muy incómodo. Porque hay un poder aquí que me deja terriblemente incómodo. Dije, ¿sabes lo que es? Es la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu del Creador, el Dador de vida. Dije, cualquier otro poder está sujeto a este poder superior. ¿Eres consciente de eso? Oh, sí. Entonces, esta es la manera como él se entregó. Entonces, él decidió ir. Ahora, él le dijo que usted tenía un precio por su vida. Sí, ¿cómo le respondió él? Él estaba nervioso, mas le dijo a usted que usted estaba andando en la sombra de la muerte. Murmuró. ¿Cómo le respondió? Él dijo, amigo mío, tengo algunas noticias para ti. No tanto para ti como para el sumo sacerdote. Ahora, el Espíritu de Dios me dio una muy especial justa indignación, yo uso esa terminología, que cuando vi que ellos irían a abatirme, dije, busca. Tengo algunas noticias para el sumo sacerdote y sus chicos. El día que ellos acabaran conmigo, será el día en que el dador de vida quitará el aliento de vida a todos ellos, excepto la del sumo sacerdote. Y ellos serán cadáveres muertos allá en el templo. Y di al sumo sacerdote esto. No llamen a los directores de las funerarias. Porque ellos no tienen, ¿cómo se llama esto? ¿Ataúdes? No, coches fúnebres. Coches de caballos. Dije, mejor será llamar al parque de los bomberos de Montreal. Ellos podrán apilar a todos ellos en una montaña. Los cientos de ellos. Dijo, eres un idiota. Dije, ¿y eso es eso? Te voy a mostrar una cosa. Cogí la Biblia y dije, te voy a contar una pequeña historia. Hazlo pronto, dijo, porque me estoy yendo. Dije, escucha esto. Acabé de leerlo esta misma mañana. Había un hombre con el nombre de Ezequías que creía en el Creador hace algunos cientos de años atrás. Y déjame decir lo que pasó con él. Sennacherib vino con sus ejércitos, le conté la historia. Él pasó delante del Señor y oró sobre eso. Y el Señor dijo, así llegó Sennacherib, así se volverá para casa. Y durante la noche, 185,000 hombres fueron destruidos por el ángel del Señor. Entonces dije, no me digas que no sé lo que estoy hablando. Te puedo asegurar que si ellos me pegaran un tiro, ellos lo echarán todo a perder, porque el Creador irá a retirar de ellos el aliento de vida. Y yo me sentí tan cierto de eso como si fuese un presentimiento. Y pienso que el Señor apoyaría mi palabra. Entonces, ¿cómo le respondió después que le contara esa historia? Bien, él dijo, pienso que he perdido mi tiempo. Antes de que nos separemos, yo ya no quiero apretar tu mano, porque tú ya no eres mi amigo, nunca más. Dije, tuya es la palabra. Dijo, si alguna vez nos encontramos el uno al otro en cualquier lugar de Montreal, tú nunca me mirarás como si me conocieses, porque yo te ignoraré y te avergonzaré a donde quiera que estás. Dije, espléndido, sin problemas con eso. Ahora, Roger, compartamos con usted que su ex sociedad que adoraba demonios era parte de la élite de un grupo de adoradores de espíritus en Montreal. Ellos estaban muy descontentos con él, como eran los poderes demoníacos.
por estudiar especialmente con los adventistas del séptimo día, ¿correcto? ¿Él siempre mostró a usted o dijo que tal vez hubiese algún peligro en torno de usted? Él nos dijo algo que realmente me asustó. Él dijo, fui llamado por alguien de esa organización y ellos amenazaron nuestras vidas y anunciaron por el nombre. Y claro, no había nadie en ella. Y yo asumí que los poderes de las tinieblas eran capaces de comunicarse a través de adoradores de espíritus que anunciaban palabras y ellos sabían nuestros nombres. Pienso que las cosas de algunos de los eventos que seguirían eran tales que yo les podría atribuir a los poderes demoníacos. Cynthia, hay un evento que fue un poco alarmante para usted y para Cyril, y yo sé que Roger estaba interesado en eso también. Usted tuvo un incendio en su casa luego después de los estudios bíblicos. ¿Dónde estaban? Cuéntenos un poco sobre ello. Ah, luego después de uno de los estudios bíblicos, estábamos sentados. Yo vivía con él, con mi padre en ese tiempo. Entonces teníamos una sala enfrente muy grande, y estábamos sentados en la sala. Y mi hermano vino. Tenía un pequeño problema. Y estábamos usando un líquido de limpieza para lavar una pieza de ropa. Y mi hermano sugirió que no se quemaría. Él quería experimentar para ver si se quemaría o no. Visto que la sala era muy grande, pensé que el gas no sería tan concentrado. Ese problema ocurre en salas pequeñas. Entonces, él simplemente decidió encender una cerilla. Pensé que el gas no estaba tan abajo, pero ellos se habían levantado y ido donde nosotros estábamos sentados, y los gases explotaron en la sala. Quemaron los residuos donde nos encontrábamos, explotó en llamas. Pero el suelo no quemó en absoluto. Quemó sobre 3 pies por encima de la planta, creo. Y todos desaparecimos. Y Cyril bajó por las escaleras para buscar una manta. Mi hermano desapareció. Yo estaba bien adentro de la sala. Dije, bien, si esto no se detiene, habrá que hacer alguna cosa. Entonces salté encima de una silla que estaba tapizada. Entonces yo no estaba ayudando de ninguna manera. Entonces miré por la ventana que estaba cerca de 3 pies de mí. Dije, bien, si yo estaba en el tercer piso, voy a evitar la ventana para el balcón que está en el segundo piso. Era un balcón muy estrecho. Entonces miré por la ventana y las cortinas empezaron a arder. Dije, apenas puedo perder el balcón y herirme si caigo abajo. Dije, no, esto no va a funcionar. Entonces yo estaba allá y yo simplemente me quedé paralizada. Y lo único que estaba trabajando era mi mente. Y pedí al Señor y dije, Señor, no quiero morir. Solo llevo 1 año casada. Tengo toda una vida por delante. Mira que pueda salir de aquí de cualquier manera. Por favor, haz alguna cosa. Entonces esperé, pero no tuve ninguna respuesta. Entonces, de repente, como si alguien tuviese cogida la cadera con fuerza, alguien me dijo, salta, ahora. Y ninguna pregunta o cualquier otro tipo de razón que estaba dando. Entonces, me agaché para preparar el salto. Y yo estaba en la sala, por lo menos a unos 8 pies de la puerta. Y yo me agaché. Y entre mí y la puerta había una radio que estaba en el suelo con una lámpara encima. Y cuando me incliné para saltar, ya estaba en aquel lado de la sala, antes de que Cyril subiera las escaleras con la manta. Yo no recuerdo cómo llegué allá, por lo que podría moverse. Sí, justo moverme. ¿Qué pasó para ocurrir eso? El frasco con la gasolina, no era gasolina, era queroseno, que estaba al lado de la silla, y soplaron para arriba e hizo un gran agujero en el tejado. Así que me aparté lejos. Y
Me quemé el cabello, mi rostro estaba muy quemado alrededor de aquí y mis cejas desaparecieron. Y él me preguntó, ¿cómo salí de la sala? Porque a esta altura, la sala estaba completamente en llamas. Y yo dije, yo no lo sé, mas yo oré. Y yo estaba allá, sin embargo, la manta. Y entonces, el Señor responde a nuestras oraciones. No importa lo que el diablo esté intentando hacer con nosotros. Después del incendio, nos mudamos de allí. Nos estábamos preparando para venir a los Estados Unidos. Nosotros tenemos amigos en todos los lugares. Y nos mudamos junto a una familia irlandesa y un vecino francés. Fiestas. Ellos amaban las fiestas, pero estábamos dos veces más pragmáticos, porque sentimos que luego estaríamos dejando el país de cualquier manera. Y ellos acabaron por ser personas muy legales. Pero en cuanto nosotros estábamos allá, tuvimos varias diferentes cosas aconteciendo, como por ejemplo, nosotros decíamos nuestras oraciones e íbamos a la cama y entonces empezaban a golpear las puertas y las ventanas comenzaban a abrirse y el viento entraba en la sala. Eso nos aterrorizaba. Y entonces íbamos a la cama cada día y cada noche con la Biblia debajo del travesaño. Cuando encendíamos la luz, todo se calmaba, como nosotros esperábamos. Eso duró por algunas semanas. Y entonces otra cosa comenzó. Los platos caían como si estuviesen saliendo del armario. Alguien estaba barriendo con la escoba en el piso de madera. Y todos los tipos de cosas diferentes que estaba aterrorizada. Ocurría de todo. Yo no quería quedarme allá, en absoluto. Discúlpeme. Eso pasó durante un estudio de la Biblia. Fue después de eso. Fue después. Tuvimos muchas cosas que acontecieron después. Por varios meses. Entonces ustedes fueron molestados por los espíritus demoníacos. Por el papel de traer a Roger el conocimiento de las verdades bíblicas por varios meses. Ahora, ¿cómo pararon ellos? Los poderes de las tinieblas realmente no paran. La única manera de mantenerlos en jaque son sobre las rodillas, la oración. No creo que nadie sea inmune los problemas resultantes del trabajo del diablo. El diablo trabaja contra nosotros en tiempo integral. Él sabe que su tiempo llega a su fin y no hay manera de decir cuándo está parado. Porque cuando uno dice que se ha parado, es el momento cuando viene y empieza de nuevo. Nosotros, por tanto, tenemos problemas hoy. Y sabemos que el diablo está detrás de ello. Muchos de los errores que cometemos o pensamos en hacer, nosotros hemos creado la mayoría de los casos. Y también por el Señor, tenemos acceso a la oración sin cesar. Han habido momentos, siempre que ustedes estuvieron pasando por una dificultad, que hubieron sentido que era el directo resultado de las fuerzas demoníacas, estaban con la rabia hacia ustedes. Que ustedes deseaban que nunca hubiesen conocido a Roger, nunca, nunca. Lo haría todo igual de nuevo. Si la situación se repitiera, estaría dispuesto a hacerlo de nuevo. Esta vida no es tan importante como la vida eterna. Y un alma no puede ser rechazada por causa de su propio miedo o falta de coraje. Nunca llegará el tiempo en que Dios estará arrepentido. Después de que el demonio le dejó a usted ese sábado por la noche, ¿tuvo cualquier otra persecución demoníaca a lo largo de los próximos meses o fue apenas en instantes? Sí, pero no fue instantáneamente. Todas las noches, los espíritus golpeaban las paredes, golpeaban las puertas. Lo hacían dos o tres veces por noche. Ellos intentaban reabrir una conversación conmigo. El Señor no permitiría que ellos me molestasen de todas las formas, excepto que ellos intentaran tener una comunicación conmigo. ¿Lo ve? El Creador nos dio la libertad de escoger. Puedes escoger el bien o el mal. Esa es su prerrogativa. Es la libertad que Él nos dio, que es maravillosa, la libertad de escoger. Bien, obviamente, el enemigo del Señor dice, quiero el acceso a Él. Por lo menos usted puede permitirme golpear la puerta. Si Él responde, usted lo pierde. Es para mí. Entonces, yo sabía mucho de eso. Y fue por 6 meses que los espíritus
golpeaban todas las noches. Quiso saber por qué ellos continuaban haciendo eso. Oh, sí, dije. Gracias, Señor. Es todo lo que les permites hacer. A ellos les gustaría destruirme, de echar el techo abajo y todo el edificio encima de mí de esa manera. Pero yo imaginé para mí mismo, esta es mi espina en la carne, que yo había leído en 2 de Corintios. El apóstol Pablo dice que por causa de la abundancia de las revelaciones que él había recibido de Dios y todo eso, él me tiene dado a mí una espina en la carne, el mensajero de Satanás para abofetearme, para que yo no fuese exaltado por encima de la medida. Porque el corazón humano caído apenas le gusta pensar bien de sí mismo y se vuelve orgulloso y vanitoso y peca contra su Creador. El apóstol Pablo dice, voy a orar por eso, dijo, por eso yo procuro al Señor por 3 veces. Y el Señor le dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona de franqueza. ¿No es maravilloso? Así dice el apóstol, de buena voluntad, pues, más me gloriaré de mis enfermedades. Así dice el apóstol, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Y dijo lo mismo para el Señor. Señor, si quieres que esas criaturas vayan tras de mí todos los días de mi vida y golpearan y me despertaran todas las noches, está todo bien para mí. Es lo mínimo que puedo soportar. Entonces, ¿cuándo pararon ellos? Bien, en una reunión de oración, el ministro dijo, ¿cómo están yendo las cosas en su caminata cristiana? Dije, Señor, ¿no podrían ir mejor? Dijo, eso me hace feliz. Esto fue después de una reunión de oración por la noche. Y preguntó, ¿ningún problema con los espíritus después de todo, Oh, los espíritus, bien, sí. Ellos intentan reabrir una comunicación conmigo todo el tiempo. Ellos golpean todas las noches y despiertan. ¿Eso hacen? ¿Cómo puede aguantar eso? No hay ninguna otra manera. Oh, no, no, dijo, espere un minuto. La culpa es mía, no se lo dije. Dijo, los espíritus tienen una vía abierta a usted, que Dios no va a cerrar. Cuando usted tiene en su casa literatura o cosas que tengan que ver con los adoradores de los espíritus, ¿tiene algo de eso en su casa? Oh, sí, tengo 3 libros y tengo un poco de incienso y también tengo unas velas. Bien, dijo. Líbrese de toda esa basura, y usted no será más molestado por los espíritus. Tengo la certeza de eso. Entonces hice exactamente lo que me había dicho, y se resolvió completamente. Ahora, hoy, ocurre lo mismo con otras personas. Una señora me escribió desde California, diciendo, es muy urgente que me dé su número de teléfono, porque tengo que hablar con usted. No se lo puedo decírselo por escrito. Necesito mucho hablar con usted. Por causa de hecho, estoy siendo oprimida por espíritus demoníacos. Recibí la carta e inmediatamente, y ella me dio su número de teléfono, ella tuvo dificultades para llamarme y la llamé yo. Y por causa de su agenda electrónica, ella era viuda, porque ella no respondía al teléfono. Entonces yo la llamé. Entonces ella me dijo, me tiene que ayudar. Como si me dijera, usted me tiene que ayudar. ¿Sabe qué quiero decir? Como si nadie más la pudiera ayudar. Era una operación. Sí, usted me puede ayudar, hermano Morneo. Los ministros de aquí no me pueden ayudar. Incluso el mismo presidente de la asociación cree que estoy loca. ¿No es triste? Le dije, ¿cuál es exactamente el problema? Y ella me dice, yo estaba leyendo la Biblia y el espíritu golpeó la Biblia y la estampó contra la pared, cruzando la habitación. Y cuando yo leí su libro, yo dije, ¿y eso? Hizo lo mismo. Ella me contó sobre un ser que da saltos encima de su cama a las 3 de la madrugada, del techo para abajo de la cama, de un lado al otro sobre la cama, y las cosas se mueven alrededor de la casa. Ella oye la voz de un hombre, y allí no hay nadie. Entonces las puertas se abren y se cierran, y cuando las intenta abrir ve que están bloqueadas, las ventanas se abren y se cierran. Entonces, ¿qué le dijo a ella? Le dije, señora, usted está siendo oprimida por un espíritu demoníaco. Dijo, ¿qué podemos hacer con eso? El pastor ni siquiera quiere hablar de eso.
El pastor le dice, oh hermana, ¿cómo está yo hoy? Y luego el pastor me evita hablando con otras personas. Entonces yo no puedo decirle al pastor que tengo algún problema. Le dije, señora, con la bendición de Dios, usted tiene su problema resuelto. Y le di la receta. ¿Cuál fue la receta? Le dije, ahora tiene que hacer algo muy especial. Dijo, haré cualquier cosa que usted me diga que haga, que esté en conformidad con la voluntad del Señor. Dije, usted va a tener que familiarizarse con el poder de la sangre de Cristo y con el poder redentor de la sangre de Cristo. Y lo que Él puede hacer por usted, que usted no puede hacer por sí misma. Más allá de salvarse usted para la eternidad, Él la puede salvar a usted de esta opresión. Primero, antes de ir a eso, dígame, ¿usted ha tenido a alguien en los últimos años, dijo ella, que hacía unos años atrás, unos 10 años atrás, de 3 en 3 años? Ella tenía esas experiencias, pero no duraban mucho tiempo. Le dije, lo que tiene, hermana, es una mancha de mácula de espíritu demoníaco. Por eso los espíritus demoníacos tienen acceso directo a usted y el Señor lo la va a ayudar, porque usted tiene en su hogar alguna cosa que pertenecía a alguien que debió estar involucrado con los espíritus de los muertos o supuestos espíritus de los muertos, que en realidad son espíritus demoníacos. Alguien que usted conozca que pudiera estar involucrado con los espíritus de los muertos, dijo, sí, una señora ciega que llevo cuidando en los últimos 3 años, 3 días por semana. Ella me dio un pañuelo, una Biblia y otras diferentes cosas. ¿Cree usted que podría ser algo de eso? Después él ya me contó la experiencia de esa anciana señora, una señora ciega. Ella no quería la Biblia porque le estaba dando problemas. Ella oraba a su madre. Ella conversaba con su madre muerta. La madre muerta, la señora ciega. La señora ciega, esa Biblia me está dando problemas. ¿Le gustaría una Biblia? Entonces, la señora le dijo que ya tenía una. Dijo, tengo que darla a alguien. ¿Por qué no la toma? Entonces, la mujer tomó la Biblia. Y cuando ella trajo la Biblia a su casa, fue cuando empezó todo. Ahora, los espíritus realmente sí estaban moviéndose. Ella me dio un pañuelo y también me dio otras cosas. ¿Ahora usted le dijo que se librara de estas cosas? Sí, correcto. Ahora son las 10 de la noche. La llamé, pero ella no estaba en casa. Había ido a visitar a su hermana a 30 millas de distancia. Ella volvió y estuvimos hablando a las 10 de la noche. Yo dije, ¿tiene alguna paz esta noche? Dijo, sí, claro, cójalo todo y colóquelo en el garaje. Luego, siéntese con su Biblia y lea Mateo capítulo 27, la crucifixión de Cristo. Lea con mucha atención, una oración de respeto. Usted va a leer esos 30 versículos del 24 al 54. Luego, usted hable con el Señor sobre eso y sus problemas terminarán. Y con certeza, ella me llamó al día siguiente. Fue el sábado por la noche. Ella me llamó de nuevo, sin problemas, sin un barullo. Todos se fueron y no volverán. Excepto una vez, ella me llamó y dijo, hay un problema. ¿Sí? Sí, oigo andar nuevamente. ¿Y qué haremos? ¿Usted eliminó todo lo que le había dicho de esta persona? Sí, dijo. Pero ella dijo, yo estuve pensando sobre eso. Hay un hombre de quien me enamoré. Él murió hace algunos años. Alguien me presentó a este hombre. Ellos salieron juntos algunos meses antes de decidir que él nunca sería adventista, debido a que él creía mucho en los espíritus de los muertos. Especialmente, él acostumbraba a hablar con sus primos muertos. Y él le dio a ella una máquina de cortar césped. Le dije, ¿tiene el cortador de césped en el local? Dijo, sí, líbrese del cortador de césped. Cogió el cortador de césped y lo colocó en otro sitio, en el garaje. Y ella no volvió a tener ningún problema de nuevo. Me volvió a llamar y me dijo que todo estaba bien. Usted me quiere decir, Roger, que si alguien es espiritual o está involucrado en cualquier forma de espiritismo, de alguna cosa de alguien que ellos tienen en su casa, eso le da a los espíritus el derecho a una vía abierta. Ahora, muchas personas están con miedo de estas personas que colocarían un maleficio sobre ellas porque ellas tienen un poco de su cabello o algo que le pertenece. Es un camello. El Señor cuida de todas esas majaderías. Pero cuando
un espíritu o alguien que está involucrado con espíritus demoníacos de una manera o de otra, da para usted cualquier cosa que usted trae para su casa, los espíritus tienen acceso a su casa abiertamente en todo tiempo, y el Señor no podrá ayudarlo, discúlpeme de decir eso. Él no puede ayudar hasta que usted voluntariamente los retire de allá, es correcto. Entonces, esto significa que él no puede mantenerlo en jaque porque a ellos les gustaría destruirlo a usted. Destruirlo, sí. Me encuentro con muchas personas que me han escrito. Y ellos me dicen que vienen siendo o tuvieron demonios expulsados de ellos por uno de esos ministerios de la liberación. Yo tuve una señora que hace 10 años, ahora, ella tuvo los espíritus demoníacos expulsados de ella. Fueron por largos periodos de oraciones de unas 13 horas, donde ellos hablaban con los espíritus para que los espíritus salieran de ella. Ella dijo que eran como varios centenares de espíritus dentro de ella. Los espíritus destruían la persona completamente, completamente destruidas. Ahora, existen dos diferentes tipos de personas. Hay dos tipos de personas diferentes que exorcizan demonios. ¿Quiere usted decir exorcizar y expulsar los demonios? Sí, quitar a los demonios de las personas. Tenemos aquellas religiones africanas y entonces usted tiene al cristianismo de hoy, donde las personas dicen que si usted está con miedo acompañando esto y con miedo acompañando aquello, usted tiene un demonio colocando miedo en usted. Entonces, lo que haremos por usted, nosotros vamos a tener que expulsar el demonio por usted. Y cuando esta persona oye el sermón de una de estas personas, esos pastores, y hay realmente predicadores involucrados en esos ministerios de la liberación, o sí, definitivamente, y eso es tan triste, lo que ocurre es que ellos colocan un sermón en la iglesia, hablando por el hecho que muchos de ustedes están sin duda poseídos por demonios y ustedes no lo saben. ¿Es posible estar poseído por un demonio y no saberlo? Bien, no si es usted un cristiano y usted está entregando la vida a Cristo todos los días. Día a día, usted no tiene que tener miedo de que los espíritus demoníacos entren en su vida. Ahora, lo que ocurre es esto. El orador habla de hecho que él ha librado a personas de espíritus demoníacos, que una centena de espíritus salieron después de 10 horas de oración en lucha con los espíritus para echar al demonio de allá. Ahora, por el tiempo que él termina este sermón, muchas personas tienen diferentes problemas. Por ejemplo, un predicador dice, si usted tiene algún tipo de alergia, un cierto tipo de alergia, usted está poseído por un demonio. Bien, esta pobre hermana dice, él creía que estaba poseída por un demonio. Ella dice, ahora, ¿y Jesús no me podrá guardar de ser poseída por un demonio? ¿Qué clase de Dios es él? Y esto vio en su mente, y ella pensó sobre eso. Entonces, la realidad que usted está diciendo es que estos supuestos ministerios de la liberación están ligados directamente con el ocultismo en expulsar los demonios de las personas. ¿Peligrosos? No lo dudo. Sí, son peligrosos. En Mateo, en el capítulo 7, el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no hacemos muchas maravillas o milagros? Entonces yo les diré, yo nunca los he conocido a ustedes. Apartaos de mí, vosotros, los que practicáis iniquidad. Y este es un mensaje muy fuerte para muchos de estos pastores. Bien, es una tremenda destrucción del cristianismo lo que estos pastores están haciendo. Ellos están haciendo un gran daño para Cristo. ¿Cuál es el problema específico con los ministerios de la liberación? Tiene personas que están envueltas en este tipo de ministerio, donde ellos se comunican con los espíritus. Ellos hablan con los espíritus preguntando sus nombres. Hablan con los espíritus, sí, sí. Ellos perderán completamente a Cristo de su vida. La sangre de la expiación es purificada por nosotros, por ellos. Ellos creen que están haciendo el trabajo de Cristo, pero ellos están haciendo el trabajo del diablo, porque ellos destrozan la fe de las personas en Cristo. Había una señora que me venía llamando todas las semanas ahora, todos los viernes por la noche. Y ella me comentó personalmente. Y el domingo, ella me llamó por un año y medio. Desde que leyó mi libro sobre la oración. Ella tiene demonios expulsados de ella y todo aquello. La fe de la persona es tan baja que yo me pregunto cómo ella fue capaz de mantenerse viva y continuar creyendo en Cristo. Ella me llamó aquí a las 11:30 de la noche y en la víspera de Navidad, de esta última Navidad, yo atendí al teléfono. Ella dijo,
Hermano Morneo, necesito hablar con usted. Perdone que le llamé tan tarde. Y ella lloró, y yo le dije, Señor, ¿cuál es el problema? Y ella se calmó y dejó de llorar. Y entonces me dijo, yo estaba lavando los platos una hora antes, y la mano de un hombre fue y me tocó el hombro izquierdo. Yo rápidamente me giré, pero allí no había nadie. Este es el mismo espíritu que viene intentando girar las ruedas de mi coche cuando me dirijo a la carretera. Ella había experimentado también que las ruedas se soltaron, y ella llamó al servicio de mecánicos y dijo, alguna cosa falla en mi coche, y el tipo dijo, sí, yo miré allí, las cosas fallan en su rueda delantera, y la apretó lo suficiente y ella entró en el coche. Entonces, él apretó las 5 tuercas, conduje unas cuantas millas y volvió a pasar lo mismo que antes. Ella para en otro taller y el tipo le dijo, sí, él lo ve y dice, las tuercas están fuera de la rueda. Y esta es la señora que le había dicho que le habían expulsado centenas de demonios años atrás, sí. Entonces ella dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, usted va a hacer lo que necesita hacer, fortalecer los méritos de la sangre de Cristo. Y entonces yo tengo que reconstruir una confianza en el poder del Creador. Hablé con ella sobre Colosenses, sobre el poder creador de Cristo, y que nosotros somos completamente de Él, que está por encima de todos los principales poderes, y Él tiene creado a todos ellos. Así, en todo caso, que esta señora, ella me dice, ¿a usted no le importaría si yo le llamase todas las semanas? Porque parece que cuando hablo con usted, empiezo a tener fe en los méritos de la sangre de Cristo, suficiente para poderme sustentar por una semana. Y entonces, ella dijo, si no le he llamado hasta la mitad de la semana, yo me moriré pronto. Ella era una persona de responsabilidad. Yo diría que ella trabajaba para el gobierno federal. Y ella estaba en muy alta posición, una persona con buen salario, muy bien educada y una maravillosa persona y bello intelecto. Mas esta persona dijo, nunca me recuperaré de esto. Le dije, sí, usted se va a recuperar de esto, no se preocupe. ¿Qué fue lo que le recomendó? Bien, creo que va a ser muy prolongado de entrar en eso, porque ella tenía una situación tan ruin. Pero usted tiene algunas de esas reglas para los principales casos, que usted trabaja con mucho cuidado. Pero algunos de ellos son naufragados después de haber ido a los ministerios de la liberación. Esta es una pregunta importante. ¿Por qué fue dicho a ellos por un predicador? Si hubiese sido dicho por aquel espesor, el gerente allá en el supermercado, que usted está poseído por un demonio porque usted también estuvo en aflicción, él no tendría destruida su fe en Cristo. Pero cuando un hombre dice, yo soy un ministro del Evangelio, se pone en pie en el púlpito y él dice, ustedes tienen ciertos temores sobre esto, usted está sin duda poseído por un demonio. Ahora, la primera pregunta que afecta a la mente es eso. ¿Qué clase de salvador tengo? Que él no me puede proteger de volverme poseído por demonios. El poder de la sugestión, se nos informa, es la mayor fuerza conocida por el hombre. Alejandro el Grande conquistó el mundo porque usó el poder de la sugestión, no solo por sus ejércitos. Él dijo, yo solo uso a los ejércitos como último recurso. Yo uso el poder de la sugestión, dijo. Entonces, cuando ellos acorralaban una ciudad y nosotros teníamos oradores que iban a hablar todas las mañanas y noches, y las personas que estaban en la ciudad diciéndoles, desistan, o ustedes no saldrán vivos. Y para debilitar la mente, para de hecho dar posibilidad de que no sobrevivirían. Entonces, el negativo habla para entrar. Y las personas decían, vamos a desistir. Ellos nos van a derrotar de cualquier manera. Y la historia nos enseña que él venció al mundo, no por la espada, sino por las palabras que él dijo, o de esas personas que hablaban por él. Entonces, el poder de la sugestión es la mayor fuerza conocida por el hombre que ha sido establecido por, bien, personas inteligentes. Y cuando un ministro del Evangelio se levanta del púlpito y le dice a las personas que usted es igual que un cristiano, usted puede ser poseído por demonios. Y sin duda, usted lo está. Porque Él ha destruido la fe de nuestros méritos de la sangre de Cristo completamente. Cuando esa fe desciende hasta el número cero, ¿sabe lo que ocurre? Entonces, que los espíritus demoníacos entran directo en Él. Uno camino para un alma del hombre. Ellos vuelven a casa y dicen, lo hemos conseguido.
Entonces los predicadores dicen, ahora a las 7 de la noche nosotros vamos a tener aquí otro servicio para que estos demonios salgan. Estate preparado para tal vez estar toda la noche y orar toda la noche con los demonios. Lo ve, una persona fue capaz de llamarme y me habló sobre estas cosas. Y personas allá que tenían, como madres que tenían, como hijas que tenían, usted sabe lo que quiero decir, y los demonios ahora las poseían. Es triste decir que muchos de ellos se están matando. El predicador estaba allá y él comenzó sobre esa persona que estaba poseída y conversaba con el demonio y descubría el nombre del demonio y descubría dónde es o qué el demonio tenía hecho por siglos, y ellos muestran todos los tipos de realmente interesantes insights sobre lo sobrenatural. Y los espíritus aman esto, y los espíritus aman esto. Y ellos suben cuando ellos reconocen esto, lo que es de interés de ellos. Continúan hablando con los predicadores. Yo no quiero salir. Y entonces otra voz viene y dice, bien, yo estoy en este cristiano, y es otra personalidad, un otro demonio y todo aquello. Es todo un juego de demonios, dice. Juego de demonios, sí. Y con el tiempo en que estos espíritus salen, la persona está casi muerta. Roger. Hay varias personas que han contactado con usted con problemas especiales. Y usted ha desarrollado un plan de 7 puntos para ayudar a alguien que también están metidos con el ocultismo, o están involucrados en el ocultismo, o bien a ser molestados. ¿Le gustaría compartir con nosotros solo los puntos más importantes de este plan de 7 puntos? Claro, yo ya vi a un número de personas que me han escrito o telefoneado y con mucha angustia, debido al hecho de que fueron molestados por espíritus demoníacos y no conseguían entender el porqué. Ahora, en la página 534 de El Gran Conflicto, hay dos líneas, una declaración aquí, y que me gustaría llamar su atención. Satanás está procurando vencer a los hombres hoy, así como venció a nuestros primeros padres, agitando la confianza con su Creador. Interesante. Ahora, como he mencionado antes, que una vez que un líder religioso se levanta de su púlpito y para convencer a las personas que están poseídas por demonios y la fe de ellos desciende a cero, los espíritus demoníacos se mueven en ellos para realmente ser poseídos. Y ellos exorcizan a estas personas y estas experiencias que nosotros decimos, y este es el problema. Pero luego, yo vine con un plan en que las personas puedan realmente obtener alguna ayuda rápida. Aquí tengo escrito ahora que están los 7 pasos de un programa de recuperación para aquellos que son oprimidos por espíritus demoníacos y usted que ha sido victimizado a través de los llamados ministerios de liberación. Que en realidad, con esos ministerios, usted se involucre más en ellos, en aquello que está destruyendo su experiencia cristiana o separándole de Dios. Punto número 1. Saque fuera o destruya toda la literatura que alguien tenga sobre los ministerios de liberación. Líbrese de todo lo que ellos le dieron. Los espíritus demoníacos tienen el derecho de permanecer con todos los objetos que cargan sus manchas de suciedad. Entonces, no es apenas cosas que se relacionan con el ocultismo que ellos se deben librar, más también cualquier cosa que tenga que ver con el ministerio de liberación, sí, correcto. 2. No hable con los espíritus demoníacos, igual que para cardenales, para que salgan en el nombre del Señor Jesús, como yo tengo hecho eso antes de ser conocedor de la palabra de Dios. Déjeme entender eso, que si una persona es confrontada con ellos, no deben incluso ordenar a un espíritu demoníaco para salir en nombre de Jesucristo, incluso igual que hablar con él, ¿qué es lo que deben hacer? Déjeme llamar su atención cuando Jesús, en un número de veces en la Biblia nosotros leemos que Jesús expulsaba espíritus demoníacos en las personas, y uno de esos casos, por ejemplo, los espíritus decidieron hablar, pero él era el Hijo de Dios. Porque ellos son espíritus muy mentirosos, y ellos te dirán 3 o 4 palabras de la verdad y 10 mentiras. Y usted coloca todo junto, y las personas sienten que está hablando sobre Jesucristo también, que tiene que ser el Señor. No es así en el mundo espiritual. Si una persona está en una situación
donde el poder demoníaco es evidente, ellos no deben ni siquiera ordenar a ese espíritu para salir en el nombre de Jesucristo. ¿Qué deben hacer para librarse de ellos? Ellos se arrodillan y hacen una oración para el Espíritu Santo. ¿Haga por ellos lo que ellos no pueden hacer? Sí, usted va a hacer eso por el poder del Espíritu de Dios. Ahora Jesús dice a los judíos que él expulsaba demonios a través del poder del Espíritu Santo. Él nos informaba sobre eso. Y en apóstol Pablo, leemos en el capítulo 19 del libro de Hechos, fue para Éfeso, y Éfeso era un área cultural de todos los tipos de ocultismo, de espíritus demoníacos involucrados. Fue en un gran centro de ocultismo del Imperio Romano. Y Pablo permaneció allí por 2 años, y con 12 de estos seguidores que él conoció allí, ellos oraban por los efesios. Ellos eran paganos, ellos no eran cristianos de ningún modo. Y nos ha dicho que él hizo un tremendo trabajo. Y yo debería decir que mejor, el Espíritu Santo hizo un tremendo trabajo como resultado de la oración de ellos. Y el Espíritu de Dios respondió sobre Pablo tanto que las personas venían a él con pañuelos y delantales. Y la Biblia dice en Hechos, versículo 11 y 12 dice, y Dios hacía milagros especiales con las manos de Pablo. De modo que de su cuerpo fueron traídos pañuelos y delantales para los enfermos, y las enfermedades se salían de ellos, y los espíritus malignos los dejaban. Así, el poder del Espíritu Santo lo que hace es limpiar, librándonos de los demonios. Y usted no tiene que mencionar, sal en nombre de Jesús. Esto es una falacia, y te digo por qué es peligroso. Porque los espíritus responden a usted la mayor parte del tiempo. Usted, sus pensamientos se envuelven con ellos y usted es un perdedor porque se vuelve contaminado. Así inmediatamente, entonces, si usted es confrontado por un poder demoníaco, lo que usted podría hacer es orar y pedir que el poder del Espíritu Santo saque esas fuerzas demoníacas, ¿correcto? Así prosiga. He tratado con personas que estaban poseídas por demonios. No hay duda sobre eso. En mi negocio de publicidad de páginas amarillas, cierta persona que nadie quería tratar de su cuenta, decían, este tipo es extraño. Algunos decían, yo pensé que él está poseído por un demonio, y era un batista. Este tipo está poseído por un demonio, yo no quiero cuidar de su cuenta, nunca más. Voy para allá y el tipo está blasfemando y golpeando la mesa con el puño y está hablando con alguien por teléfono diciéndole para ir a algún lugar con mucha prisa. Y yo comencé a orar al Espíritu Santo de Dios, a través del ministerio de la sangre de Cristo en el Calvario, hacer o trabajando lo que Él dice que nosotros debemos hacer, y pidiendo por la sangre de Cristo para apropiarse de este hombre, y que sus pecados sean perdonados, probablemente terribles pecados en 20 años. Ahora su deseo es ser perdonado, porque Él tiene el derecho a la libertad y a la liberación que Cristo nos dé para a través de su preciosa sangre derramada. Yo he visto a personas casi como un gran globo en que Él coloca usted un alfiler a punto de explotar. Un alfiler. La presión se fue y el tipo sonrió. Cuando el tipo dijo, tipo, ¿sabe que usted no lleva aquí ni 10 minutos y en apenas 10 minutos he sentido una agitación la última semana? De todos modos, ¿quién es usted? Dijo, usted tiene un poder especial para un hombre. ¿Y usted le dijo que era el Espíritu de Dios con usted? Se lo dije. Pero luego, usted mencionó 2 puntos. ¿Cuál es el tercer punto? Por revisar el primer, segundo. Ok, 1. Saque fuera o destruya toda la literatura y toda la materia de materiales que han sido seleccionados por el Ministerio de Liberación o que está involucrado con el ocultismo o una de sus formas. 2. No hablar con los espíritus. Ignorarlos completamente. Usted solo pida para el Señor por el poder del Espíritu Santo nuestros méritos de la sangre de Cristo para ahuyentar los espíritus. Usted dirá, ¿dónde están estas cosas? Bien, tengo muchos versículos de la Biblia que podría probar para usted. Pero voy a leer para usted solo un poco de la página 431 del Deseado de Todas las Naciones, porque expresa realmente lo que yo quiero tener. Súplica ferviente y perseverantemente a Dios con fe solo puede servir para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y malignos espíritus de los lugares altos. Yo tengo probado esto por 45 años. Esto no es nuevo para mí. Esta es mi experiencia a lo largo de los años.
Ahora la parte 4, no la parte 3, es cada mañana lea sobre la crucifixión de Cristo. Esto nos llevará 4 minutos sin tener prisa a través de él. Mateo, el capítulo 27, lea los versículos del 24 al 54. Él fue llevado a la sala de juicio de Pilatos y le llevaron hasta el Gólgota, y allá estaba el Hijo de Dios clavado en una cruz, y un terremoto apareció, y los romanos paganos dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y cuando usted lee eso, usted visualiza la realidad allá esa mañana. Oh, sí, definitivamente. Y va a cambiar su vida. Una persona me telefonó y me dijo: yo he ido al Gólgota todas las mañanas ahora. La sala de juicio de Pilatos hasta el Gólgota todas las mañanas. Tal y como usted me dijo el año pasado, mi vida ha cambiado. Gracias a Dios, ya no soy la misma persona. Él dijo: tengo una visión diferente y un entendimiento del conflicto entre el bien y el mal. Ahora entiendo más exactamente lo que Jesús hizo por mí. Y él no conseguía parar de decir que fue hecho por su vida. Ahora, 4. Usted debe pedir a Dios, incluso después de medianoche, ore 10 veces antes de eso, ¿ok? Y si usted va a orar por alguien, como en este caso, diga: Señor, antes de pedir por tu ayuda, quiero certificar si yo os he ofendido en pensamiento, palabras o acciones. Que tú perdones las ofensas por los méritos de la sangre de Cristo. 5. Siempre certifica de tenerme purificado así. Porque la Biblia nos enseña que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso. Y tenemos un montón de maldades que pueden pasar por nuestros pensamientos, incluso si nosotros no conseguimos por nosotros mismos para ver en ti. 6. Usted tiene que orar por la fe y por el poder de Cristo para que te salve. Ahora nosotros somos informados por mi experiencia personal de que fe inspirada por el Espíritu Santo y únicamente florecerá en la medida que sea apreciada. Me gustaría leer la menos la primera parte. Ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Seguramente sin fe, ¿a dónde pensamos ir? Nosotros vamos a Cristo y al Padre y os ruego para una bendición muy especial y siempre será dado a ti. Bendiciones que son maravillosas. Punto 7. Memorizar la palabra de Dios. A fin de vivir una victoriosa vida de sucesos cristianos y memorizar la palabra de Dios, automáticamente pone a su disposición fe, esperanza, alegría al Señor, y eso es poder. Roger, el último libro que escribiste sobre la oración intercesora, ¿usted experimentó cualquier tipo de persecución en aquel tiempo? Sí, algún. Los espíritus demoníacos después de 45 años aún querían hablar contigo. Eso es correcto. Cuando comencé a escribir el manuscrito, yo no estaba yendo mucho y haciendo más, tal vez. Cuando tenía escrito el primer capítulo, y apenas para el caso de no tener que escribir después de fallecer porque yo tengo algún conocimiento para un nombre, yo estaba haciendo oración y el Señor me bendijo, mi experiencia en el hospital de Canadá. Pero entonces Daniel me dijo que yo debería escribir un libro. Y dije, no. Yo no soy escritor, pienso en la oración, tiene tantos libros sobre la oración. Entonces él dijo, ¿por qué no? Acaba de escribir para el señor Richard Coffin, que le ayudó en el primer libro. Lo revisemos y fuimos a ver lo que él decía sobre ello. Cuando el señor Coffin escribió de nuevo, él dijo, envíenos el manuscrito de 11 páginas que ha hecho, queremos echarle un vistazo. Y es claro, la buena noticia llegó, y ellos querían que yo escribiese 2 capítulos más. Y luego entregarlos en el manuscrito bien, luego comencé con el segundo capítulo. Y súbitamente, a veces al día, la puerta del garaje comenzó a abrirse. Ahora esta es una vieja puerta de garaje. Esta casa tenía 100 años, poco más de 100 años. La parte próxima a la madera era nueva, muy nueva. Pero la puerta del garaje tenía probablemente 40 años y era una de esas que rota para arriba y para abajo con grandes volantes. E hizo un terrible ruido cuando se levantaba y cuando bajaba. Y especialmente cuando se bajaba. Acerca de un pie del suelo es necesario un buen puño. Ella golpea el suelo. Y las ventanas de vidrio sonaban con mucho barullo. La abrí 2 o 3 veces. Yo no daba atención a eso. Y Hilda me llamó desde las escaleras y dijo, «Desde aquí. Ve y mira quién está jugando con la puerta del garaje». Bajé. Dije, «Todo está bien aquí». Ella dijo, «Tú ve a ver qué ocurre». La puerta fue abierta 3 veces en la última media hora. ¡Wow! Y ella dijo, ¿Greg cortó la hierba ayer? Entonces dije, tal vez Greg tenía tirado el cortador de césped o alguna cosa de cortar. No, él no hizo eso ayer, dijo ella. Bien, tengo que pensar de alguna forma. Yo no lo podía creer. Pensé en los espíritus, en cierto modo, pero
Dije, no se preocupe, no hay absolutamente nada. Con certeza, yo estaba subiendo las escaleras y vi una cosa rodando arriba y abajo. Dije, salgo afuera y no había nadie allá. Volviendo, dije, Hilda, esto no va a ocurrir de nuevo. Como lo puedes saber, pero hay muchos niños por aquí. Ellos deben abrir la puerta y luego salir corriendo. Pero yo sabía lo que estaba ocurriendo. Porque aquella noche, cuando ella fue a trabajar por la tarde al hospital, yo comencé a escribir de nuevo. Cuando comencé a escribir, las puertas empezaron a rodar arriba y abajo. Cada 20 minutos, 20, 30 minutos, la puerta rodaba arriba y abajo. Y la puerta golpeaba en el suelo y hacía un ruido horrible. ¿Qué pasó por su mente? Bien, yo oré sobre eso. Dije, Señor, los espíritus no me dejan escribir este libro, pero yo no trabajo para los espíritus, yo estoy trabajando para ti, ¿ok? Dije, si tú quieres que yo cuente mi experiencia de oración, mi vida de oración de los últimos 45 años, tú también me tienes que ayudar a librarme de esos espíritus. Pero se verificó que toda aquella noche, la puerta debió de haber sido abierta unas 50 veces, porque yo escribí hasta las 3 y media o las 4 de la mañana. Entonces, yo percibí que no podría escribir durante el día. La próxima noche, exactamente lo mismo. Y eso fue cada noche en que yo escribía ese manuscrito. Y yo te dijo que le dije al Señor, esta próxima noche ellos lo harán de nuevo. Dije, Señor, está ok. No es el cielo, en la tierra. Nosotros estamos en la tierra del enemigo. Entonces, yo puedo lidiar con eso, ¿sabes? Solo que mi mujer está asustada como la muerte. Y eso fue lo que pasó. Yo escribí el manuscrito. Y entonces, cuando usted terminó el manuscrito, ellos pararon, todo paró. Sí, pero yo no puedo entender por qué el diablo está tan aerrado. Usted nos está dando una imagen del otro lado de su trabajo que pocas personas nunca tendrán o no tendrán la oportunidad de ver y vivirán para contar eso. Y Ellen White nos dice que nada hay que dé más miedo al gran engañador, Roger. Que sus métodos y sus dispositivos sean descubiertos y las personas tengan una defensa natural de ellos. Entonces, yo puedo entender exactamente por qué él estaba molesto, pero gracias a Dios, el poder del Señor fue más fuerte y continúa siendo más fuerte. El Señor ha tenido misericordia de mí a lo largo de los años y he estado en algunas situaciones, en las carreteras, con camiones, tempestades y nevadas. Yo he viajado mucho, entre 25 y 35 mil millas por año. Y estos son muchos meses en la carretera en todo tiempo. He visto muchas circunstancias donde me han podido matar. Bien, yo describí, de hecho, en mi libro sobre la oración, yo hablo sobre 2 de 3 incidentes allá. Bien, ocurre para mí que hay una vieja regla que dice, quien juega con fuego se quema, sí. Y felizmente para usted, 45 años atrás, usted fue rescatado de un tipo de cerebro de un incendio. Sí, correcto. Roger, en su testimonio, usted siguió viviendo adelante. Usted caminó en la sombra de la muerte durante 45 años. Pero yo leí correctamente en su libro que usted, en cuanto al Creador, anda con usted. Y lo ha hecho. Sí. Definitivamente. You've been watching the conclusion to A Trip into the Supernatural. A two-part interview with best-selling author Roger Morneau. This exclusive interview was conducted by Dan and Karen Houghton of Heart Research Center. If you would like to order Roger's book by this same title, or perhaps additional copies of this video interview, call toll-free 1-800-487-4278. Or write Heart Research Center, Post Office Box 2377, Fallbrook, California, 92088. Roger Morneau's latest book releases are also available. Since retiring, Roger has dedicated his life to prayer ministry. His books, Incredible Answers to Prayer, More Incredible Answers to Prayer, and When You Need Incredible Answers to Prayer, are full of thrilling miracles. Also available is the Incredible Answers to Prayer companion video. All these and more are available by calling Heart Research Center at 1-800-487-4278.